Vaya tomando su asiento, póngase cómodo, estire las piernas, porque tenemos una noche larga hoy y mañana. Eh, bien, póngase cómodo, así podemos comenzar en los próximos minutos con todo. Falta mucha, mucha gente. Y sabe cuál es el tema de que si comenzamos de esta forma, el 50% quedará suspendido entre el cielo y la tierra después. Pues. <laughs> eh, y vamos a, vamos a apagar estas luces. Apáguelas si quieres. Apague por favor. Eso es. Ahí está. De ahí usted creo que me ve perfectamente. Vaya tomando su asiento. Sí, mientras van llegando, vayan tomando sus posiciones, y, y luego ya nos metemos entonces en la palabra y en lo que el señor tiene para nosotros. Eh, tiene unos minutos. tiene unos minutos la gente que no tiene todavía el material para pedirlo. por favor. sí, pídalo. ahí está la hermana luli. Alguien que le ayude a la hermana porque no se puede trasladar. Si alguien lo necesita, levante la mano. Gloria a Dios. Dios le bendiga a mis hermanos. Vamos a eh, entrar en comunión con el Señor. Vamos a estar orando. Amén. Para poder eh, dar inicio a esta escuela. Mientras el apóstol eh, va a hacer una diligencia, vamos a comunicarnos con el Señor en oración. Amén. Así que vamos a orar al Señor. Entremos en, en ese ambiente de oración, preparando los ambientes para lo que el Padre quiere por gracia y misericordia derramar en medio nuestro. Amén. Por medio de la revelación de la palabra y lo que el Padre tiene estipulado a través del apóstol. Amén. Oremos al Señor. Si usted quiere ponerse de pie, si quiere hacerlo ahí sentado también, oremos al Padre. Padre, te damos gracias, Señor del cielo, por la oportunidad. Que tú, Señor, nos entregas en esta noche maravillosa, Señor amado, a través de los de tus siervos, Señor, de los ministros, Señor, los príncipes, las princesas del Señor tuya, Señor, que tú has traído a este lugar para poder recibir, Señor amado de la Fuente tuya, Señor, la Fuente de la Revelación a través Padre Santo de la estructura. Padre, que queremos e intentamos a través, Señor, amado, de tu Espíritu Santo, que pueda ser revelada en los corazones, entendida, Señor, amado, en nuestras mentes, en nuestro interior, Padre, para poder comprender, Señor, el plan, el sueño que tú tienes, Señor, para direccionar la vida, Señor, de hombres, Señor, de mujeres, Señor del cielo que han de ser alcanzados, Señor, amado, con el ambiente tuyo, Padre. Padre. Gracias te damos Señor por esta noche, por lo que tú has establecido y por lo que vas a establecer. En tu nombre te damos gracias Señor del cielo. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, Dios le bendiga. Eh, muy buenas noches. Vaya poniéndose cómodo, cómoda. Eh, y vamos a meternos en los próximos minutos en la palabra y en todo lo que el Señor quiere. Eh, enseñarnos, quiere hablarnos. Eh, vamos a... Vamos... Vamos a... Recuerde, recuerde, recuerde que ahora, eh, durante todo el invierno, ¿sí? durante el otoño y el invierno, las escuelas de entrenamiento van a comenzar a las ocho y media. Sí, siempre hemos comenzado a las nueve, pero vamos a tratar de comenzar a las ocho y media de la, eh, de la noche. Vamos a aprovechar bien el tiempo para poder, eh, para que usted sobre todas las cosas eh, tenga media hora más de aprendizaje. No es para irse antes. <laughs> bien, eh, vamos a... Vamos a, a ver, me gustaría poder, me gustaría poder explicarle, ¿sí? Eh, con respecto a este tema, eh, hemos, quedado, hemos quedado de tocar en esta noche lo que conocemos como la estructura interna de la iglesia, ¿sí? Diga conmigo, estructura interna. ¿Sí? Ese es el tema, eh, el tema que nosotros vamos a tocar y, y es muy importante que, que lo manejemos con lujo de detalles eh, porque es algo que Dios ha comenzado a hablar hace unos meses atrás a nuestro corazón, cómo estructurar la casa por dentro. ¿sí? Habíamos hablado en años atrás de la estructura del lugar santísimo. De la estructura del lugar santo, pero hemos comenzado hace un par de meses a hablar de la estructura del tabernáculo en la dimensión del atrio. Usted sabe que el tabernáculo se componía por tres espacios. ¿Me escucha bien o tenemos mucho eco? ¿Tenemos mucho eco? ¿Sí? Un poquito tenemos. Bájeme por favor, sí, la intensidad de ese eco. Entonces habíamos dicho de que tenemos, ¿sí? Eh, Sáquemele un poquito de eco, por favor. Entonces habíamos dicho de que tenemos tres áreas dentro del tabernáculo que son claves. Hablábamos del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Hemos hecho, por favor, pónganme, pónganme el esquemita que está ahí del de tabernáculo, ¿sí? Un esquemita muy sencillito, pero le va a ayudar a usted a poder, simplemente déjelo ahí, ¿ok? Cuando pidamos un texto, eh, luego lo volvemos inmediatamente. Pero lo que quiero explicarle entonces, como usted puede ver ahí arriba, eh, lo que tenemos proyectado ahí es parte del tabernáculo desde una perspectiva aérea así se vería el tabernáculo sin el techo del lugar santo y el lugar santísimo visto desde el aire eh, bien entonces el señor ha comenzado el señor comenzó a hablarnos del atrio sí de una manera diferente de una manera muy profunda para poder organizar la iglesia local, toda la operación de lo que se conoce como el atrio o el salón, sí. Entonces, eh, para nosotros es muy importante indagar en este tema, poderlo enseñar para que los pastores, para que las iglesias locales puedan estructurar el atrio y se desarrolle de una manera muy contundente el trabajo. Yo te voy a explicarlo en esta noche eh, todo de nuevo. Necesito explicarlo esto con lujo de detalles para que usted lo maneje. Eh, y quiero que me preste toda, toda, toda su atención porque voy a intentar comenzar por el principio. Uno de los grandes problemas que teníamos dentro de la iglesia es que la iglesia no contiene el fruto. Uno de los grandes problemas que tenemos dentro de la iglesia es que la iglesia le ha costado muchísimo poderse desarrollar, que la iglesia le ha costado mucho poder eh, contener lo que Dios trae a la iglesia ¿sí? donde Dios trae a la gente la gente para poder llegar al lugar santísimo que sería de alguna manera el plan de Dios la gente primero tiene que pasar por el atrio me va siguiendo esta noche ¿Sí? la gente primero tiene que pasar por el atrio la gente llega al atrio luego pasa al lugar santo y por último entra en la plenitud de lo que nosotros conocemos como el lugar santísimo que esto es figura de lo que habló Jesús. No sé si usted lo recuerda. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino es el atrio, la verdad está en el lugar santo. Sí, y la vida eterna está en el lugar santísimo. Yo soy el camino, sí, atrio. Yo soy la, yo soy, eh, la verdad, lugar santo. Sí, yo soy la vida en el lugar santísimo. Entonces... Eh, la iglesia del Señor durante mucho tiempo ha intentado tener un trabajo de lugar santo, ha intentado meter a la gente en el lugar santísimo, pero no ha podido. ¿Por qué? Porque el atrio fallaba. Diga conmigo, fallaba el atrio. ¿sí? Quiere decir que lo que va a alimentar con hombres el lugar santo va a ser el trabajo que se desarrolle en el atrio. Si el trabajo en el atrio es efectivo, la gente va a poder llegar al lugar santo y va a poder llegar al lugar santísimo. Ahí usted tiene más o menos, ¿por qué para mí es tan importante explicar esto? Porque cuando hablemos de estructura interna y hablemos de todas las sombras, las figuras, si usted no entiende lo que es el tabernáculo, no nos va a entender cuando hablemos en códigos. ¿sí? Por ejemplo, cuando le digamos a usted de que usted es figura de un platillo, usted no sabrá de qué estamos hablando. Cuando a usted le digamos de que usted figura de una despabiladera, usted no sabrá de qué estamos hablando. Cuando nosotros le digamos a usted de que usted es figura ¿sí? de una copa, no sabrá de qué estamos hablando. Cuando le digamos a usted de que usted es figura ¿sí? de un lavacro, no entenderá de qué se trata. Cuando le digamos de que usted tiene que subir la rampa con la gente, usted dirá de qué nos están hablando. Entonces, primero necesito que usted tenga un alto nivel de claridad, absolutamente de memoria. Diga conmigo de memoria. No solo de memoria, sino que usted tiene que tener un alto nivel de claridad con respecto a todos los detalles para cuando usted le hablen de una estaca de bronce, de una cuerda de pelo de cabra, para cuando usted le hablen de un mástil o de una columna de madera de acacia con sus basas de bronce o sus basas de plata, con sus eh, linteles de plata o sus linteles de oro, para que usted entienda con lujo de detalles cómo funciona. Si nosotros habláramos en esta noche directamente de la estructura interna ¿sí? y yo empezáramos a soltar todas las sombras y las figuras, mucha gente quedaría sin entender un montón de principios. Porque no ten, no, la, la, la gente no tiene mucha claridad de cómo era el tabernáculo y de todo el lujo de detalles que había ahí. Para que nosotros entendamos la iglesia vamos a tener que entender el tabernáculo primero. ¿Está conmigo? Diga conmigo, si no se me revela el tabernáculo, no se me va a revelar la iglesia. Entonces necesito que primero se me revele el tabernáculo. ¿Sí? Durante mucho tiempo, por eso yo le digo de que cuando disipulábamos a la gente, la disipulábamos mal. Usted a un hombre le comienza a hablar de los misterios de la iglesia, pero no le habla del principio, un hombre nunca entenderá nada. Es como sentarlo a ver la mitad de la película sin empezar por el principio. Entonces todas las cosas tienen que comenzar por el principio. Diga conmigo el principio. Entonces el génesis, el génesis de la estructura de Dios en medio de su pueblo el Génesis y vuélvame y présteme mucha atención el Génesis de la estructura de Dios en medio de su pueblo sí comienza con el tabernáculo me va siguiendo ahora qué es lo que es Génesis yo le voy a pedir que usted esté atento y colabore conmigo para que podamos en esta noche entender sí qué es lo que es Génesis principio entonces el principio, amado de Dios, el principio de una estructura para Dios habitar en medio de su pueblo o entre su pueblo, ¿sí? Comienza con la idea del tabernáculo. Está conmigo, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces Dios diseña un plan para el pueblo de Israel. Dios dice, yo quiero habitar en medio de mi pueblo. Para que Dios habite en medio de su pueblo, ¿cuántos somos su pueblo? Para que Dios habite en medio de su pueblo, Dios necesita una estructura. Diga conmigo, una estructura. Diga conmigo, sin estructura, sí. Él no puede habitar. Entonces, mucha iglesia, ¿sí? Dice ser su iglesia, pero al no tener estructura... No puede habitar la presencia, no puede habitar la gloria, no puede habitar la revelación, no puede habitar la luz inaccesible, no puede haber sacerdocio de turno, no puede haber ministración de las cosas santas y no puede haber multiplicación. ¿Está conmigo? Entonces necesita la iglesia una estructura. Siempre Dios para habitar, siempre Dios para habitar, Dios ha habitado en medio de las estructuras, desde el principio. Esto comienza ya por el Génesis, cuando Adán y Eva, ¿se acuerda cuando Adán fue creado, dice la Escritura, de que Dios vio de que no era bueno que él estuviera solo, sacó una de sus costillas, y la Biblia dice de que de una costilla Dios le dio forma a la Eva. ¿Sí? Lo primero que Dios crea para poder hacer habitar en Eva espíritu, ¿sí? el espíritu de Adán, del primer Adán, lo primero que Dios crea es la estructura ósea. Diga conmigo la estructura ósea. Entonces Dios siempre necesitó estructuras para hacer habitar su gloria en medio de nosotros. Hoy no es la excepción. Esas estructuras no han cambiado, ¿sí? Esas estructuras tienen diferentes naturalezas, esas estructuras, como vamos a ver en esta noche, se han ido ampliando y se han ido perfeccionando, ¿sí? O se han ido revelando al corazón del hombre, pero las estructuras siguen estando ahí. ¿Está conmigo? ¿Está listo para que nos metamos entonces en la estructura? A ver, dígalo conmigo, estructura. Ok. Entonces usted y yo tenemos un desafío glorioso de meternos en la estructura para poder entender cómo funciona la iglesia hoy. Para poder entender la estructura de la iglesia tenemos que entender primero la estructura del tabernáculo que es la primera estructura. Yo hace muchos, mucho tiempo yo he estado hablando de la estructura de, de Eva ¿sí? Hemos hablado, vamos a hablar de la estructura del tabernáculo y en los próximos meses vamos a hablar de la estructura del templo. Pero para que entendamos básicamente la estructura interna de la iglesia, que es a lo que a lo que nosotros nos interesa llegar rápidamente porque queremos estructurar las iglesias por dentro. Porque si no estructuramos la iglesia por dentro no se puede contener el fruto, y si no se contiene el fruto no se crece, y si no se crece estamos dando vueltas en círculo, ¿sí? En nuestro llamado, y el Señor quiere que avancemos. ¿Está conmigo? Bueno. Entonces Dios diseña un plan. Dios lo saca a su pueblo de Egipto, y Dios necesita habitar en medio del pueblo. Como Dios necesita habitar en medio del pueblo, Dios dice Voy a darle a Moisés una estructura, lo llama al monte a Moisés y le dice a Moisés de que le construya un tabernáculo y le dice que cuide de hacerlo conforme al modelo que le mostró en el monte. Está conmigo. Y, y Dios comienza a mostrarle un modelo del tabernáculo a Moisés con lujo de detalles, con medidas, sí, con medidas, con la naturaleza de los materiales que tenían que estar incluidos en esa labor y en ese trabajo. ¿Me va siguiendo? Entonces yo quiero que lo comprenda conmigo entonces en esta noche. Usted sabe de que de ahí yo le quiero mostrar el tabernáculo para que a nadie le suene luego a chino básico. La operación del tabernáculo, sí. Ahí lo tiene usted al tabernáculo. Eh, usted va a ver de que tiene una línea que parece que fuera una línea punteada alrededor, sí. El cual eh, la Biblia muestra de que ese era el perímetro del tabernáculo, sí. Exactamente ese es el perímetro del atrio. Diga conmigo el atrio, sí. El perímetro del atrio estaba delimitado por 60 columnas. ¿sí? Yo lo anotaría, si no, o remárquelo, porque yo creo que se lo hemos puesto ahí en la copia del material. Ahí está puesto en el material. Escuche lo que yo voy a decirle y tengo que darle un consejo. Es importante que usted tenga el material porque no vamos a poder hablarlo todo en seis horas. Pero hay cosas que usted las va a consultar. ¿sí? Yo voy a intentar hablar todo lo que no está en el material para que simplemente usted tome apuntes, pero para estructurar el atrio, ¿sí? va a ser imprescindible que usted comprenda con lujo de detalle el tabernáculo. Y mire lo que dice entonces. Usted lo logra ver, se logra ver desde ahí, ¿no? Desde, desde esa zona se logra ver. Ok, entonces el perímetro del tabernáculo estaba rodeado por 60 columnas. Diga conmigo, 60 columnas las cuales las vamos a explicar enseguida cómo eran las 60 columnas, porque las 60 columnas tenían una característica, usted sabe de que eran columnas de madera de acacia, ¿sí? Esa era la realidad de aquellas columnas. Y vamos a mostrar enseguida qué es lo que tenían en su base y qué es lo que tenían en su lintel cada una de las columnas y cómo estaban afirmadas a la tierra. Una de las cosas que muestra entonces. Es de que si usted lo mira como yo lo estoy viendo ¿sí? A su mano derecha el tabernáculo o el atrio ¿sí? Tenía la primer puerta ¿Está conmigo? Tenemos un, teníamos un Deme el láser por favor Para señalárselo yo y para que podamos mostrarlo Entonces eh, observe conmigo por favor Para que me comprenda esto que está ahí, no sé si usted lo alcanza a leer. ¿Cuántos, ¿Cuántos alcanzan a leer eso? Sí, eso es la puerta del atrio. Está conmigo, ¿no? El atrio, el atrio tenía una puerta, como usted puede ver, la puerta del atrio no era una puerta, sí, una puerta extremadamente ancha, tenía columnas, sí, 60 columnas, diga conmigo 60 columnas, sí, cuatro columnas componían la puerta de ingreso al tabernáculo, sí, que es todo esto. Ahora el tabernáculo tenía tres espacios, diga conmigo, tres espacios. Número uno, todo esto que yo estoy remarcando, sí, lo que usted puede ver por fuera de la habitación, lo que se conoce como el patio, como el atrio, ¿sí? y luego podemos ver de que aquí, aquí había otra puerta que era el ingreso al lugar santo y luego el ingreso al lugar santísimo. ¿Me va siguiendo esta noche? Ok. Entonces lo que yo quiero mostrarle... Número uno, habían tres espacios, ¿sí? Diga conmigo, tres espacios. Usted va a ver que hay tres espacios, por lo tanto hay tres puertas. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Tres puertas. Número uno, ¿sí? La puerta del atrio. Número dos, la puerta del lugar santí, santo, perdón, la puerta del lugar santo. Número tres, el velo que separaba el lugar santísimo. ¿Me va siguiendo? Amado, me va siguiendo. Ok, necesito que me diga amén para no repetir. Escuche esto. Entonces la gente tenía que entrar por la puerta del atrio, ¿sí? Para poder comenzar su carrera de crecimiento. Hoy día esto es figura de la estructura de la iglesia. Lo que pasa es que la gente no entiende cómo funciona el tabernáculo. Por eso es que usted va a ver de que hay un problema y quiero explicarle cuál. Uno de los problemas que se da. Uno de los problemas que se da es que la gente entra a diario al atrio. Sí, a diario, en cada reunión, en cada lugar de reunión, en cada casa, la gente entra a diario por esta puerta, esta puerta la cruza todo el mundo, ¿sí? Esta puerta Dios mueve a hombres y a mujeres a cruzar esta puerta, que es la puerta de ingreso al atrio. Pero hay un problema dentro de la iglesia y es que la gente no permanece en este lugar. La gente está como de paso. Parece que hubiera dos puertas en el atrio, una por acá y la otra por acá. ¿Me está comprendiendo? La gente lo que hace es entrar al atrio e inmediatamente salir del atrio. O sea que la gente no permanece. Ese es uno de los casos que vemos. El otro de los casos que vemos es que la iglesia está desproporcionada en muchos lugares. Aquí en este lugar están todos amontonados como en una bolsa de huesos. ¿Sí? Están todos amontonados, aburridos en la rutina, en la monotonía y dando vueltas. Diga conmigo, vuelteando. ¿Sí? Esa es otra realidad de otro tipo de iglesia. Es, ese es un problema. ¿Por qué? Porque la gente una vez que entra a este lugar... La gente tiene que ser dimensionada para entrar a esta etapa y por último para poder llegar a la meta, que es el lugar santísimo, donde se respira otro aire, donde hay otro nivel de luz, donde se encuentra todo el diseño ¿sí? que Dios tiene para su pueblo. Entonces la gente, el desafío de nosotros va a ser que la gente entre al tabernáculo por el atrio, ¿sí? no puede saltar la gente el vallado. Usted sabe que este vallado era un vallado de dos metros y medio aproximadamente de altura, ¿sí? La gente no puede saltar ese vallado, la gente tiene que entrar por dónde? Por la puerta. Entonces, de primera mano, yo quiero explicarle algo que yo necesito que nosotros entendamos en esta noche. Y yo voy a pedirle que la gente que ha estado más atenta cuando yo lo he mencionado me ayuden para que lo entendamos. Nosotros entendemos de que... El atrio es el lugar donde usted se encuentra esta noche, aunque esta noche no tenemos una reunión de atrio. Esta noche tenemos una reunión de lugar santísimo. Me va siguiendo, ¿sí? Este lugar donde usted se encuentra en la iglesia es figura del atrio, por eso usted va a ver de que normalmente la iglesia tiene también tres áreas. Pero esta noche tenemos una reunión de lugar santísimo, ¿por qué? Porque estamos sacando a luz el diseño de esta caja que está acá. ¿Qué es lo que es eso que yo le estoy señalando? El arca del pacto, la cual tiene un diseño escondido ¿sí? para el funcionamiento de la iglesia. Pero quiero que entendamos esto esta noche. Entonces la gente tiene que entrar al atrio y nosotros hemos enseñado de que en el atrio tienen que haber tres tipos de personas. Diga conmigo, tres tipos de gente. Número uno, tiene que haber gente que sea figura de la puerta. ¿Sí? Está conmigo. La gente que es figura de la puerta, no sé si usted la logra ver, usted va a ver de que la puerta no tiene mucha diferencia con el resto del vallado. ¿Lo logra ver? ¿Sí? Usted va a ver de que la puerta no tiene mucha diferencia con el resto del vallado. Quiero que me preste mucha atención porque son detalles muy pequeños pero que después van a decir grandes cosas. La puerta no tiene mucha diferencia con el resto del vallado. Quiere decir que los hombres, ¿sí? Que son figura de la puerta, son prácticamente iguales que los hombres que cercan el vallado, del tabernáculo. ¿Me está entendiendo? Ahora se lo voy a explicar. Estoy diciendo que la gente que va a cuidar la puerta del reino, la puerta del tabernáculo, la puerta de la iglesia, y luego voy a explicar qué es cuidar la puerta porque a lo mejor alguien dice qué es eso abrir y cerrar la puerta no me refiero a eso sí estoy hablando espiritualmente tiene la misma característica que la gente que va a guardar el perímetro diga conmigo el perímetro usted sabe que el perímetro de la casa tiene que estar guardado y tiene que estar guardado por gente que tiene estas características número uno Hemos dicho de que eran columnas de madera de acacia. ¿Se acuerda de ello, no? Sí, eran columnas todas estas de madera de acacia. Y en su base, en su base, ¿de qué era? ¿De qué era la base? La plataforma que tenían. La plataforma. La plataforma era de bronce, ¿sí? Luego las internas tenían una plataforma de plata. Preste mucha atención a los detalles. La plataforma del perímetro, y yo me gustaría que usted me preste mucha atención para que no se quede sin entender, ¿sí? La plataforma, estamos hablando de edificar desde abajo hacia arriba el, el tabernáculo para que lo comprenda, ¿sí? La plataforma del tabernáculo, o sea, de todo el perímetro, era una plataforma de basas, ¿sí? La Biblia lo relata de esa manera, basas de bronce. Diga conmigo basas de bronce. Entonces, yo necesito que usted analice conmigo qué es el bronce, para que entendamos este principio. ¿Qué era el bronce? Bueno, el bronce es juicio, ¿sí? Pero ¿qué más? Vamos a ir más allá porque eso lo sabe todo el mundo. Pues eso usted agarra cualquier libro de teología y todo el mundo le va a decir que el bronce es juicio. Cierto, ahí también está puesto que el bronce, sí, es juicio. Pero ¿qué más es el bronce? Usted sabe de que Moisés inauguraba una era. Usted sabe de que la humanidad ha sido marcada por diferentes eras. Por ejemplo, la era anterior se la conoce como la era de qué. Del hierro luego el hombre da a luz otra era conocida como la era del bronce diga conmigo bronce la era del bronce y usted va a decir por qué eras la era del hierro o la era del bronce cuál es cuál es el, el misterio cuál es la diferencia por qué Dios Dios se actualiza Dios a la vida de los hombres Dios podría haber dicho, hagan las basas de hierro, pero Él es actual. Y dijo, hagan las basas de qué? De bronce. ¿Qué es el bronce? ¿Es un metal original? No, el bronce es una aliación. ¿De qué? ¿De qué? ¿Sí? Yo creo que usted tiene... <laughs> ¿Vio porque tenemos que entender todos estos principios? ¿Por qué? ¿Qué es, ¿Qué es lo que... ¿Cómo se compone el bronce? Vio que, escuche, preste atención a lo que estamos hablando. Estamos hablando de la naturaleza, de la naturaleza que tenía que tener las bases del perímetro del tabernáculo y la naturaleza que tenía, por ejemplo, el altar. Está conmigo. Imagínense que para nosotros es clave entender esto, simplemente porque detrás de cada concepto y de cada principio hay un misterio de parte de Dios escondido. El bronce es una aliación de cobre con estaño de primera mano, para que usted lo comprenda, de cobre con estaño. Habían tres materiales que eran claves en la construcción, tres metales claves en la construcción del tabernáculo. Anótelo, por favor. Y yo creo que ahí está, pero anótelo usted porque no es lo mismo lo que usted lee que lo que usted escribe. ¿sí? Habían tres materiales, tres metales que son claves en la construcción del tabernáculo. ¿Se acuerda cuáles son? Empecemos. Oro, plata y bronce. ¿Son importantes estos metales? ¿De qué es lo que le habla a usted el oro? ¿De qué? Excelencia. Divinidad. ¿Sí? Habla el oro. Pero eso usted sabe que eso lo sabe todo el mundo. Usted... No puede ir a un lugar, decirle, les voy a hablar del tabernáculo y hablarle de que el bronce era justicia, de que el oro es divinidad y de que la plata era santidad. Va a haber que, va a haber que, que, que esforzarse un poco más ahí. Está conmigo. Entonces tenemos que analizar los componentes, por qué Dios establece de que estos metales sean metales preciosos. Tanto el oro, la plata sí, y el cobre. ...o la aliación del cobre con el estaño como sale el bronce... ...y una de las cosas que usted tiene que comprender rápidamente... ...es que esos tres metales los cuales son metales... Eh, ...los cuales son metales tanto el oro como la plata... ...un metal precioso, son metales importantísimos... ...¿en qué sentido?... ...hoy día... Después de muy muchos años Prácticamente después de 2000 años La ciencia se está dando cuenta De el misterio que hay en los metales Usados en el tabernáculo ¿Está conmigo? Sí. Solamente présteme mucha atención Y comenzando hablando por la aliación Que había entre el cobre ¿sí? Y el estaño que daba a luz el bronce Usted sabía de que Hace muy pocos años los científicos descubrieron el misterio que hay o la propiedad que tiene el cobre. El cobre, ¿sí? Es un mineral esencial para la vida humana. Sabía eso, ¿no? Usted lo sabe, usted lo debe haber sabido. El cobre es fundamental. De hecho, cuando a una persona le falta cobre en su vida hay que suministrársela. Se suministra en muy bajas dosis, pero es esencial para la vida. ¿Qué es lo que hace el cobre? El cobre es un bactericida fulminante. De hecho, cuando los científicos se, se tienen que chocar con una bacteria, un virus totalmente desconocido, que ha evolucionado o que ha mutado, y no encuentran la forma de chocarlo, de golpearlo, de matarlo, Dicen los científicos, yo estaba leyendo algo de ellos, y dicen los científicos que los resultados frente a una invasión de cobre, el 0% de una bacteria invasora sobrevive. O sea que mata todo. ¿Sí? Es letal el cobre para las bacterias. ¿Es importante esto? Esto estaba, quiero que entienda que esto estaba, en el fundamento escuche esto en el fundamento diga conmigo las bases sí lo vamos a decir así la biblia dice basas porque eran una especie de platos sí que se ponían sobre la arena para poder sostener el mástil que sostendría el paño de lino entonces el cobre era, es esencial y el estaño es un mineral que se usa sí es un metal que se usa para cubrir todo tipo de metales porque es altamente anticorrosivo. O sea que no sé qué, no se corroe. Entonces usted va a ver, por ejemplo, de que las latas de bebida, ¿sí? Usted va a ver de que sobre todo las latas de conserva tienen un baño de estaño, porque si no tuvieran el baño de estaño, entonces la humedad se comería los metales. Diga conmigo cobertura. Entonces, el bronce es una aleación de estas dos cosas. Será importante que lo entendamos, pero los mástiles no estaban compuestos solamente de esto. Estamos diciendo de que estaban compuestos, escuche esto. ¿Qué tiene que ver esto con la vida de los hombres que van a funcionar en el atrio? ¿Sí? Nosotros sabemos de que nosotros vivimos en un mundo donde podemos ser falibles a todo tipo de bacterias. Es una, es una cosa, escuche esto, el, el cobre es un mineral clave que tiene que estar en el sistema de defensa del ser humano. ¿Me va siguiendo ahora? Y dice la Biblia que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir de que usted en el mundo espiritual está expuesto a un mundo real, ¿sí? De que atacarán su vida de diferentes formas. Si nosotros pudiéramos ver, hace unos días estábamos almorzando con Germán y me contaba a él del mundo microscópico que nos rodea, ¿sí o no? Yo algo más o menos he leído, pero hay un mundo microscópico que nos rodea y, y escuche esto, y si no fuera por el sistema inmunológico con el que Dios nos ha dotado, nuestro sistema inmunológico no podría hacerle frente, nuestro cuerpo no podría hacerle frente a todo lo que nos rodea con respecto a bacterias, con respecto a amenazas de carácter externo y que no es que estén solamente en el aire, están en la mismísima comida, pero está balanceado dentro de nuestro cuerpo. Cuando hay un desorden... ¿Sí? En el sistema inmunológico, como hay enfermedades, yo no soy un experto, ni mucho menos, pero hay enfermedades que atacan directamente el sistema inmunológico de moda, como es el SIDA. Y deben haber muchas más seguramente que nosotros no las conocemos, pero el SIDA, ¿no? ¿Cuál, cuál otra enfermedad ataca el sistema? La leucemia ataca el sistema inmunológico, entonces el hombre queda desprovisto a los ataques de todo tipo externo. Entonces lo puede matar al hombre, un, un simple refrío lo puede matar al hombre porque el hombre no se puede defender frente a eso. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que el cobre es una aliación, diga conmigo una aliación, ¿sí? Eh, eh, perdón, el bronce es una aliación clave donde tiene que haber cobre en el hombre, ¿sí? Y tiene que haber esa proporción mínima de estaño para que realmente el hombre pueda tener un fundamento sólido. Y usted va a decir, ¿por qué eso estaba en la tierra? Claro, porque esa es la conexión suya con la tierra. Usted tiene que estar protegido, escuche esto, de todo lo que a usted lo conecta con la tierra. Esos son los pies de los hombres columnas. Diga conmigo los pies, ¿sí? Los pies de los hombres que van a cercar el perímetro, los pies de estos hombres son de bronce. Y usted va a decir porque son de bronce. Dios siempre cuidó con minuciosamente, escuche esto, Dios siempre cuidó minuciosamente la salud de los pies del hombre. Porque usted sabe que era bíblico que el hombre se lavara qué? Los pies. Y nosotros seguimos usando esa técnica. ¿Se lava usted los pies? ¿Sí o no? No. No estoy hablando biológicamente. No estoy hablando naturalmente, aunque algunos tendrían Estoy hablando, estoy hablando espiritualmente, ¿sí? El lavamiento o el lavatorio de los pies es una práctica bíblica de carácter espiritual. Cuando un hombre se lava los pies, se los está que ministrando. ¿Se acuerda de eso? Cuando un hombre, se acuerda lo que le dijo Jesús a Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Fíjese lo que nos puede llevar, ¿por qué? Porque es importante descontaminar. ¿Sí? Descontaminación, diga conmigo, descontaminación. Por eso la Biblia nos muestra acá que era clave. Los hombres que van a cerrar el perímetro, estos son los hombres que cuidan el perímetro. Ahora yo le hago una pregunta porque yo no sé si me está entendiendo. Pero puede ser casualidad que los hombres que cuidan el perímetro del tabernáculo, sus pies, sean de bronce compuesto por dos cosas claves. Una, sí, que es un enemigo letal de toda bacteria como es el cobre. Y número dos, de un enemigo letal que es prácticamente, que es un anticorrosivo de los más potentes como es el estaño. ¿Puede ser casualidad? Y usted va a decir, usted va a decir, ¿qué quiere decir el estaño? Lo que hace el estaño o el baño de estaño, lo que hace el baño de estaño sobre cualquier otro metal es hacerlo impermeable. Diga conmigo impermeabilidad. Quiere decir de que usted necesita dos cosas. Usted necesita estar guardado frente a todo tipo de ataque externo bacteriológico en su sistema inmune, pero usted también necesita ser impermeable a la corrosión. ¿Está conmigo? ¿Me va siguiendo ahora? Bueno, ¿puede ser casualidad todo esto? Entonces la gente que va a cuidar el perímetro, escuche esto. Por favor, paren eso, o, o siembrelo o tirémoslo por la ventana. <laughs> Escuche esto. ¿Puede ser casualidad? ¿Puede ser casualidad? Puede ser casualidad. Que los pies de los hombres que van a cuidar el perímetro tengan esta naturaleza. ¿Qué otra cosa son los pies? ¿Qué otra cosa? Según Efesios capítulo 6. ¿Qué dice? Calzados bien los pies con el evangelio, el apresto del evangelio de la paz. Está conmigo. No dice la Biblia hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Quiere decir que usted necesita pies de bronce para poder hacer evangelismo. ¿Por qué? Porque usted va a entrar en un montón de lugares. Ese era el secreto de Jesús. Jesús se podía sentar con los pies. Con los pecadores, se podía sentar con las prostitutas, se podía sentar con los ladrones, se podía sentar con los asesinos, entonces los podía ministrar, pero sus pies no se contaminarían nunca. ¿Me va siguiendo? Quiero que entienda lo importante que es que nuestros pies estén guardados en esta área. Ahora, escuche esto: esto es la gente, ¿sí? ¿Ha visto usted que hay mucha gente que le tiene miedo al evangelismo? porque esto es figura del evangelismo y ya se lo voy a mostrar enseguida, por eso le hago hincapié en esto y, y si quiere anótelo, ¿sí? El cierre del tabernáculo, el perímetro es figura de los evangelistas. Ya se lo voy a mostrar enseguida. Pero escuche esto. Entonces, dijimos que había otro material que se empleaba para la construcción del tabernáculo. ¿Cuál era el otro? Hablamos del bronce, estamos hablando de los diferentes niveles de calidad. Hablamos primeramente del bronce, segundo de cuál ¿De cuál? La plata. Es el que le sigue, ¿sí? En valor o en importancia. La plata. Diga conmigo la plata. ¿Por qué Dios hizo que prepararan las basas de la habitación del lugar santo y del lugar santísimo con bases de plata? Voy a explicarle qué es lo que hace la plata. Yo estaba leyendo... Eh, hace un momento, porque a mí me interesa mucho esto, porque yo sé que hay una sombra y una figura muy grande en este misterio. Y estaba leyendo con respecto a la plata y descubrí de que los científicos en el año 2005, ¿sí? Y después usted lo lee, en el año 2005 los científicos comenzaron a descubrir las propiedades de la plata, a pesar de que la plata, ¿sí? A pesar de que la plata, algunos deben haber escuchado mencionar el yoduro de plata, ¿sí? la plata tiene una serie, la plata tiene una serie de propiedades medicinales muy grande. Pero una de las más importantes para mí, que yo creo que es clave mencionarla esta noche, es de que los científicos ¿sí? en China y en Estados Unidos han descubierto de que... Grandes dosis de plata en el cuerpo, en áreas claves del cuerpo, es un enemigo letal de las células cancerígenas. ¿Sí? La plata neutraliza las células rebeldes en el cuerpo humano. Fíjese qué misterio tan tremendo. Entonces están ensayando con la plata, todavía no lo pueden certificar, pero están ensayando con la plata porque creen la plata no solo que sería letal para las células cancerígenas, sino que también la plata no es tan dañina con las células buenas como sería la quimioterapia. Por eso están trabajando con la plata, porque la plata, dicen los científicos, y yo quiero que después usted lo lea, dicen que la plata lo que hace es reorganizar la estructura celular, trae una serie de propiedades que o una serie de vitaminas que son claves para que las células se reorganicen para bien en el cuerpo humano. Usted sabe de que el cáncer comienza por una de las cosas que comienza es que hay una desorganización celular dentro del, dentro del ser humano. ¿sí? Comienza con una cuestión que trabajan sin descanso, después eh, se vuelven locas las células por dentro, y usted ya conoce esa historia, pero ¿será importante entonces la plata? ¿Será importante? Porque la plata en la Biblia también es figura de la santidad. Fíjese qué tremendo, ¿no? Quiere decir que la santidad va de la mano de toda una organización celular. Ser un santo, ser un santo no es ser un hombre inmaculado, ser un santo es ser un hombre apartado para Dios. Un hombre que tiene una desorganización en su vida es un hombre que no puede estar consagrado, ¿sí? O que no puede estar en santidad. Qué importante que es esto. Diga conmigo la plata. Quiere decir que las bases de los hombres que cierran el lugar santo y el lugar santísimo. Escuche esto, hablando de este metal, sí, hablando de este metal, porque estas estas columnas, sí, tenían unos linteles de plata, sí, tenían unos linteles de plata que tienen un nombre, unas unas biblias le llaman dintel. Y otras Biblias le llaman, eh, ¿cómo, le, ¿cómo es que le llamaban? ¿Cómo? La, la, la cabeza de la columna. Capitel. El capitel, ¿sí? El lintel o el capitel de la columna. Habían columnas, ¿sí? Que tenían el capitel de plata. Está conmigo, ¿no? Entonces quiero explicarle, quiero que entendamos lo importante que es esto, porque usted va a decir. Y bueno, ¿esto qué tiene que ver con los hombres columnas? ¿Qué tiene que ver esto de que tengan los pies de bronce? Que ya entendimos por qué. ¿Qué tiene que ver de que tengan la cabeza de plata? Es importantísimo. Escuche esto, porque nosotros entonces estamos entendiendo que la plata las, la, lo ha comenzado a usar la ciencia para traer una reorganización. En esa área, en el carácter celular de la vida del hombre. Y nosotros somos células del cuerpo de Cristo. Por eso es que Él nos pide que nosotros seamos santos. Y la santidad en la Biblia se es figura de un metal. ¿De cuál? De la plata. ¿Está conmigo esta noche? Entonces, ¿estos metales son gloriosos o no? Es importante tener entonces, cuélguese un crucifijo de plata. No, no. Mire que si no hacemos bien las cosas, ni el crucifijo nos puede salvar. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuál era el otro material? El oro. ¿Cuál era el otro material empleado en el tabernáculo? El oro. El oro. ¿Usted sabe para qué están empleando el oro? Los científicos Vamos, podemos hablar un montón de cosas pero quiero explicar esto porque me llamó la atención los tres metales esto en, esta, en, este, en, este, en este empleo justamente en la ciencia el oro me llamó la atención porque el oro tiene que ver con la divinidad pero esto es lo que más me impactó los científicos hoy al oro usted sabe que lo están empleando para eh, en medidas medicinales ¿sabía eso? ¿Sabía? Sí. ¿Y sabe para qué lo están usando? Para los huesos. El oro para los huesos. Pero hay un problema. Dicen los científicos que el oro es clave para sanar enfermedades terribles de los huesos. De hecho creen de que es muy importante para sanar cosas en los huesos, ¿sí? como el reuma, como esas enfermedades que no tienen cura, pero que apalean la enfermedad... No, no es apalear. Pa... ¿Cómo es? Apalear, A... apalear, 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 apalear el... Bueno, un tratamiento con oro para los huesos. ¿Sí? Un tratamiento, el tratamiento del oro para los huesos... Creen los científicos que es imprescindible y creen de que en el tiempo van a comenzar a implementarlo, pero hay un problema. A, no a todo el mundo la pueden tratar teniendo mucha esperanza. Muchos médicos cuando evalúan los casos, los científicos, creen de que con el oro podrían tratar determinadas enfermedades de los huesos. Diga conmigo la estructura, que es lo más importante. Pero hay un problema. Dicen los científicos que solamente les funcionaría un 50%, porque el otro 50% no es capaz de resistirlo en el aparato digestivo. ¿No le llama eso la atención? Que usted le quiera proporcionar oro a un hombre para sanarle una estructura en su vida. Pero los científicos descubren que solamente el 50% puede ser beneficiado porque el otro 50% en vez de beneficiarlo los mata. Por eso es que no se lo pueden. Están buscando la manera de proporcionarlo porque ataca directamente al aparato digestivo, como por ejemplo al hígado. Y en vez de sanarlo de los huesos, lo que. Ahora, ¿no, ¿nunca le ha pasado de que usted... ¿Le quiere meter una palabra de oro a un hombre? ¿Y le quiere sanar la estructura y de repente lo que hizo fue como una patada en el hígado? ¿Sí o no? Y usted dice, pero si lo único que hice fue darle una qué? Una, una, una poción, solamente una dosis de oro, de palabra divina, de palabra del tercer cielo. ¿Sí o no? No es lo mismo una aleación, no es lo mismo plata que oro. ¿Está conmigo hoy? Ahora, es impresionante esa, no, no es impresionante de que Dios haya pensado de esa manera. Y usted va a decir, apóstol, ¿por qué ve esta similitud? ¿Qué, qué, ¿Por qué es importante? Porque el tabernáculo, el tabernáculo es figura de un hombre. Después usted sabe que el tabernáculo mutaría lo que conocemos como el templo de Salomón. ¿Sí? Y si usted observa el templo de Salomón, usted va a ver que es su nombre. ¿Quién lo vio al templo de Salomón? Lo vio Jacob. ¿Se acuerda cuando Jacob se quedó dormido y dice que tuvo un sueño y que vio una escalera y que dice la escritura de que aquel lugar era terrible porque no era otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo? ¿Se acuerda? Entonces el tabernáculo, escuche esto, es figura de un hombre como lo es el templo. Si usted lo examina el templo y lo ve desde una perspectiva desde arriba, por eso es que usted va a ver de que a la entrada habían dos columnas, figura de las dos piernas, usted va a ver de que habían diez lavacros, figura de los diez dedos, usted va a ver de que habían recámaras en la cabeza, figura de la estructura del pensamiento, habían eh, habitaciones sacerdotales, por cada lado figura de las costillas, de la caja torácica del hombre, y todo un montón de historias que son figura del ser humano. Y Dios pensó en el, en el templo, por eso es que le estoy diciendo, de que en todo esto Dios lo hace a sombra y a figura del ser humano. Por eso es que tienen que estar las proporciones correctas, ¿sí? De los minerales correctos y de los materiales correctos para que la iglesia pueda proyectar si pueda avanzar hacia lo que Dios tiene para ella. ¿Me va siguiendo esta noche? Bueno, está, 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 me va comprendiendo entonces. Ok. Entonces, más o menos lo que tenemos nosotros, ¿sí? Aproximadamente, ¿sí? Lo que nosotros tenemos en ese lugar, tiene que ver con 60 columnas. Es lo que estábamos diciendo. Ese era el perímetro. Diga conmigo el perímetro. ¿Sí? Ahora, esos hombres, y vamos a hablar así para que usted se vaya relacionando, esos hombres que son los que guardan el perímetro, diga conmigo 60, los hombres que van a guardar el perímetro, ya vamos a hablar de la puerta, pero los hombres que van a guardar el perímetro, hemos dicho que tienen que ser de una naturaleza, diga conmigo, de madera de acacia. La gente sabe de que la madera de acacia... Es una madera muy bella. Era una madera hermosa, una madera oscura, negra, ¿sí? Una madera muy linda que había en aquel lugar, ¿sí? En aquella en esos territorios era bastante común, pero bastante hermosa fue con la que Dios dio la orden de que fueran forjados ellos. Y usted va a decir, ¿por qué Dios pidió que fueran hechos de madera de acacia? Porque la madera es figura de nuestro cuerpo humano. ¿Está conmigo? La madera es figura de nuestro cuerpo humano. Y usted va a decir por qué. Por un montón de misterios, por un montón de cosas. Le voy a mencionar yo algunos. Uno de ellos es que los árboles de acacia primero estaban plantados en la tierra. ¿Dónde estaban plantados? en la tierra, pero por causa de Dios y por causa del reino, lo que hace Dios es dar una orden de que los talen y de que les den un formato para luego transformarlos en columnas de lo que en este momento se llamaría la casa de Dios, el tabernáculo. Eso fue más o menos lo que pasó con usted y conmigo. Usted y yo estábamos enraizados en el planeta Tierra, éramos parte de este planeta, pero por causa de la obra de Dios el Señor nos hace desenraizar de todo esto y nos dan forma de columna. ¿Sí? ¿Alguien vio que a pesar de la forma exterior que usted y yo teníamos, alguien vio que adentro suyo y mío podía haber una columna que soportara el peso de su gloria mañana? O sea que hubo un ojo profético de parte de Dios para ver adentro suyo lo que no cualquiera podía ver. Imagínese usted de que Dios pensó en usted y usted estaba enraizado en el mundo. ¿Cuánto estábamos enraizados en el mundo? Sí. Estábamos enraizados en el mundo dando frutos de una naturaleza terrenal. Esa es la realidad. Y de repente Dios los hace desenraizar, los saca de su hábitat natural. Y alguien ve en usted de que usted puede ser una columna de la casa de su Dios. ¿Me está comprendiendo ahora? Entonces tiene que ver con muchas naturalezas. Usted sabe que de la madera se saca el papel. Una de las maderas más importantes para sacar el papel más fino es justamente la acacia. Y es ahí donde se escribe, donde se plasma la verdad. ¿Me está siguiendo? La Biblia dice que nuestros corazones serían como aquel papel donde se escribe. Dice que somos, según el apóstol Pablo, ¿qué? Cartas, diga conmigo, cartas legibles. Ahora, quiero, quiero que eh, vamos a un momento a esto porque aquí hay cuatro cosas importantes. La puerta de este atrio, ¿sí? la cual está compuesta por 60 columnas, usted ya sabe... De que estaba compuesta por cuatro colores. Diga conmigo, la puerta tenía cuatro colores. Que son la puerta, escuche esto, que son la puerta, figura de los hombres que van a hacer la contención. ¿sí? Todos estos hombres son figura de los hombres que harán la contención en el reino. Son los hombres que saben, han aprendido a separar lo que es de lo que no es. Pero escuche esto, vamos a ir más allá. Diga conmigo cuatro colores. Usted sabe que los cuatro colores hablan de cuatro cosas importantes. ¿Sí? Está conmigo. Una naturaleza, una naturaleza con cuatro colores. ¿Cuál es la naturaleza? ¿De qué estaba compuesto esa tela? ¿O la puerta de qué estaba compuesta? Aparte de las columnas. De lino. Diga conmigo de lino. ¿Sí? Estaban compuestas de lino. La Biblia dice que el lino son acciones justas. Diga conmigo acciones justas. Quiere decir que la naturaleza de los hombres, la naturaleza de los hombres que pueden guardar el perímetro del tabernáculo, son hombres revestidos en justicia. No puede ser cualquier tipo de hombre, son hombres revestidos en justicia. Y la Biblia dice que estos hombres revestidos en justicia tienen una naturaleza de tres colores, de cuatro colores, perdón, ¿sí? De cuatro colores, ¿se acuerda cuáles son esos colores? Número uno, blanco. ¿Qué color es el lino en su naturaleza? Blanco. El lino en su naturaleza es un color blanco. El blanco, es figura de qué? De la santidad. El blanco es figura de la consagración. Los hombres que están en esa posición saben para qué Dios los ha hecho nacer. Saben para qué Dios los ha puesto ahí. ¿Para qué? Para hacer una barrera. Diga conmigo una barrera. Son hombres que saben que frente a las amenazas son una barrera. Frente a la gente que viene son una oportunidad. Porque si estos hombres no se saben abrir frente a la gente, la gente nunca podrá entrar en el atrio. Me va siguiendo ahora. Entonces, gente en justicia, gente en santidad, o sea, gente consagrada. Un santo es alguien consagrado para, un hombre apartado para. Pero ¿qué otro color había ahí? Azul. El azul es figura de la cobertura. Usted ya lo tiene claro eso, ¿sí? Porque la Biblia muestra de que los paños azules se hacían para cubrir los utensilios dentro del templo. Los paños azules se hacían para dar cobertura a todos los instrumentos de trabajo de, de administración dentro del templo. Diga conmigo cobertura. Es gente que no tiene problemas en las dimensiones de la cobertura. Es gente que cuando tiene que abrazar una cobertura en su vida, ¿sí? tiene un alto nivel de claridad con respecto a lo que es. Entonces los hombres que van a poder guardar el perímetro son hombres que tienen solucionado en su vida, no una materia por solucionar, sino que son hombres que tienen solucionado en su vida estas materias. Número uno, consagración. ¿Sí? ¿Por qué, ¿Por qué le digo que tiene que tener solucionado la materia de la consagración? No es gente que está con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, o sea, un pie afuera y un pie adentro, es gente que está como un poste, gente que está como un mástil, por eso tiene las bases de bronce, por eso tiene los capiteles de plata, es gente que nadie la puede desequilibrar, están bien tensados y ajustados a la tierra con estacas de bronce. ¿Me está comprendiendo? Es gente sólida. La palabra mástil o la palabra columna es muy erguido. Esa es la palabra en la Biblia. Gente muy erguida, gente sólida, gente firme. No es gente que tambalea. No puede estar esa gente ahí. ¿Está conmigo? Diga conmigo columnas. Dice la Biblia de que Él nos iba a llamar y nos iba a transformar en columnas de su casa. Es importante que entendamos ese principio, porque nos puede Dios transformar en diferentes tipos de columna. Al principio podemos comenzar guardando, sí, el perímetro del atrio, pero es posible que el Padre nos lleve a guardar el perímetro luego del lugar santo y después el perímetro del lugar santísimo. Es según el nivel de desarrollo que alcancemos. ¿Está conmigo? Es posible que de primera mano usted tenga capiteles o capitel de plata, pero mañana tenga capitel de oro. Diga conmigo, vamos a seguir creciendo. Ahora, escuche esto. Estoy hablando solamente de esa, de esa cosita que usted ve ahí. ¿Se imaginó que ahí había tantos misterios? ¿Sí? Imagínese todo lo que hay acá adentro. Pero aquí solamente quiero que no, no nos metamos todavía para adentro si no entendemos el perímetro. ¿Sí? Vio que hay gente, no, yo quiero entrar ya al lugar santo, quiero disfrutar del lugar santísimo, pero espere que tendamos primero la primera etapa. ¿Cuál era el otro color que tenía que tener la gente en la puerta? Carmesí. El carmesí es figura de la sangre, es el rojo, ¿sí? El rojo, el vermellón o la grana, como le llaman algunas versiones. Figura de la sangre. Diga conmigo, gente lavada por la sangre del cordero, ¿sí? Es gente lavada por la sangre del cordero y el otro color, ¿qué color era? Púrpura. Es gente, el púrpura era el color de los reyes. Es gente con con una gracia sobre su vida o gente que se viste de unción regia. ¿Está conmigo? Gente que se viste de unción regia. El púrpura era la ropa con la que honraban a los hombres. Ahora, escuche esto: a Daniel lo honraron con púrpura y con oro. ¿Se acuerda? Sí. El rey Nabucodonosor lo honró a Daniel con púrpura y con oro. El púrpura es el color de la honra. La gente que está en este lugar es gente de alguna manera que, que está en posición de honra. Y usted va a decir, ¿por qué? Porque son la cara visible de, para el sistema del tabernáculo. Cuando la gente que está afuera mira para el tabernáculo, los primeros que ve son a quienes. ¿A quienes ve? Por esto esos, estos hombres tienen que estar vestidos de qué? De honra. No pueden estar vestidos andrajosamente. No pueden tener una mente de esclavo ni una mente de pobreza o de miseria. Es gente que de cara a la sociedad, cuando los, los gentiles que no podían entrar al atrio, se paraban en la puerta y querían mirar para adentro, lo único que veían eran dos cosas. ¿Sí? Lo único que podían ver son los hombres que tenían esta naturaleza. Hombres bajo cobertura, hombres con justicia, con bronce en los pies, hombres vestidos de santidad, hombres con, men con mentalidad regia, vestidos de púrpura. Eso era lo que podía ver la gente. Y cuando alguien abría la puerta del tabernáculo, lo que podían ver los gentiles, lo único era el altar de bronce. ¿Está conmigo? Entonces, cuando los gentiles ven el altar, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los gentiles cuando ven el altar? ¿Qué es lo que, le, qué es lo que significa el altar? Sacrificio. ¿Qué es lo que hace una mente gentil? Una mente no dispuesta. Estoy hablando, una mente gentil es una mente no dispuesta. ¿Sí? Cuando ve el altar, ¿qué, ¿qué te dice? Me voy a otro atrio donde no hay altar. ¿Sí o no? Pero Dios era tan grande que si le sacaban el altar, lo otro que veía un hombre cuando le abrían la puerta antes de ver el lugar santo era el lavacro. ¿Qué es lo que hace un gentil cuando ve el altar y si no ve el altar ve el lavacro? ¿Para qué el lavacro? Para descontaminarlos. Me voy a otro atrio donde no haya ni altar ni lavacro. Entonces no puede haber ni lugar santo ni lugar santísimo. Hay solamente un perímetro. Hay iglesias que funcionan así. Hay solamente un perímetro donde la gente se reúne, guardado por cuatro paredes, sí, y por una estructura de carácter humano donde la gente se reúne, donde la gente canta, salta y hace una serie de cosas, pero nunca, nunca ellos entrarán en el lugar santo, nunca ellos entrarán en el lugar santísimo. Y usted va a decir, apóstol, ¿por qué no le llama a usted la atención de que hay lugares donde la gente no entra nunca a la dimensión del ministerio? Oiga, usted va a hablar con hombres que van a osar, osar o se van a enorgullecer de los años que llevan sirviéndole a Dios. Yo he estado hablando con hombres que me han dicho, pero yo llevo muchos años en esto, 40 años, 50 sirviéndole a Dios. Yo soy el pastor de la localidad, de la zona, de la región. Yo soy el anciano del lugar, porque yo llevo 30, 40, 35 años sirviéndole en esta tierra. Y usted le pregunta, ¿cuántos hombres has introducido en el lugar santo? Y ahí le empiezan a hablar de la gente. No sabe la gente que me tocó a mí en el atrio. Malísima no había forma de hacerlos pasar por el altar y menos por el lavacro por eso nunca pude meter a ninguno hay gente que nunca ha podido meter a nadie y usted se pregunta pero cómo no los van a poder meter porque al fin y al cabo dígame una cosa si no vamos a llevar a la gente ahí esto tiene sentido si no vamos a llevar a la gente ahí cristo para qué? ¿Para, qué hizo? para qué hizo cristo lo que hizo Oiga, porque mucha gente dice, no, lo que pasa es que Cristo lo que hizo fue romper el velo, pero Cristo nos hizo pasar por el altar. Después nos hizo pasar por el lavacro. Nos hizo pasar por el lugar santo. Y por último, cuando estaba él, escuche, cuando estaba en el infierno, entonces, en ese momento en el templo se rasgó el velo. ¿O no? ¿Cómo se rasgó el velo? De arriba a abajo. Impresionante. Entonces, pero claro, mucha gente lo único que valora y dice, no es que Cristo rompió el velo. Claro, porque esto era inaccesible. Pero mucha gente se ha olvidado de todo el proceso y creen de que es llegar al atrio y como pancho por su casa, ah, yo vengo al lugar santísimo. Si hay gente que está en el evangelio hace 20 años, pero no ha entrado nunca a ese lugar. ¿Cómo sabe apóstol que no han entrado? Se lo voy a decir en las próximas horas. Porque si no, no vamos a saltar todo el proceso. Pero usted va a ir viendo que en la medida que avanzamos, más nos vamos a ir dando cuenta que no todo el mundo entra a la dimensión que hay que entrar. Porque primero tengo que entender estos principios. Diga conmigo la puerta. ¿Cuántos colores había en la puerta entonces? ¿Son figura de qué? Aparte, ahí lo tiene escrito, aparte de tener cuatro colores que tienen cuatro, ¿sí? Cuatro revestimientos, aparte de ello, tienen que ver con cuatro ópticas del Evangelio, según Mateos, ¿sí? Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Y los cuatro lo ven, Justamente de la misma forma que lo describen los colores. ¿Sí? ¿Me va siguiendo esta noche? Lo presentan a Jesús como el Hijo de Dios, o sea, un ser celeste. ¿Está conmigo? Lo presentan como el Rey de púrpura. Lo presentan como el varón perfecto, blanco, la santidad. Y lo presentan como el Salvador, el sacrificio para la cruz del Calvario. Los cuatro Evangelios. Diga conmigo los cuatro Evangelios. Pero aparte hay otro misterio ahí, porque hablando de cuatro hay un montón de cosas que usted tiene que conocer. En la Biblia hubieron, por eso voy, a, quiero que me preste mucha atención, sí, porque eso lo sabe todo el mundo. Pero déjeme que le explique algo que es un misterio. Dijimos que la puerta es clave para que la gente ingrese. ¿O no? Para que el Salvador llegara a ese lugar y nos abriera el camino a nosotros, hubieron cuatro mujeres que fueron claves en el nacimiento del Salvador. ¿Está conmigo ahora? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles fueron las cuatro hermanitas? Que tuvieron que morir algo para que ellas entraran al Salvador en el lugar santísimo en las próximas generaciones. Por eso las menciona el libro de la genealogía que está en el libro de Mateo. Y están mencionadas en los evangelios. En dos de ellos. ¿Alguien se acuerda? La más. Vamos a empezar por la más joven en el Génesis. <laughs> la más vieja. Vamos a empezar por la más vieja. ¡Oh! Vio lo que es cuando un hombre lee la Biblia, ¿no? La primera, Tamar. Dice la Biblia que hizo algo ella, se tuvo que despojar de algo, figura de la iglesia, para que fuera posible que él entrara ahí, oiga, en las próximas generaciones, mire de dónde empieza la historia. La Biblia la reconoce a Tamar como la primera que hace algo para que el Salvador tenga el camino abierto en el futuro, ¿sí o no? Tamar, ¿qué fue lo que hizo Tamar? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Se acuerda de Tamar? ¿Con quién tuvo un hijo? El que prepararía la herencia. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Judá. ¿Usted se acuerda lo que hizo? No le levantaba, no había un hombre con el que ella levantara descendencia. No había hombre para ella. Y dijo ella, Necesito un hombre. Había tenido hombres en su vida, pero ninguno de ellos le levantaba descendencia a la mujer. Qué raro. Entonces dice, necesito un hombre con el que sí levante descendencia. Y tenía que ser de la genética de sus ex. Y aparece un día Judá. ¿Se acuerda? Y ella se saca la ropa del luto y se viste con otro tipo de vestidura para llamarle la atención en el camino. Y Judá venía distraído en su andar. <laughs> y resulta que Judá se llegó a ella y ella engendró. Es una larga historia. Pero Judá engendró. Entonces ella, ahora, y usted va a decir, pero ella comete un pecado porque ella, mire lo que hace, ella se arriesga, mire lo que hace, la Biblia, la Biblia muestra que lo que ella hizo, lo hizo por una desesperación de levantar para Dios una descendencia. El pecado no lo comete solo ella, el, el error, el, perdón, el pecado no lo comete ella, el pecado lo comete Judá. Ella tenía que levantar, ella tenía el derecho de levantar una descendencia. Ella tenía que levantar un hijo. Y fíjese lo que ocurre que ella se despoja y se arriesga un montón de cosas porque la Biblia dice de que después cuando asomó su vientre dijeron esta afornicado. Y ahí dijo lo que está en mi vientre es del varón dueño de esto. ¿Se acuerda lo que ella se había dejado? ¿Qué? El sello, el báculo y el cordón. ¡Ja! Innegable de que era de ella. El sello, el báculo y el cordón de él. Entonces levanta descendencia. Entonces ella se arriesgó. Escuche esto. Lo que yo quiero explicarle ahora, que es esto es figura de, la, de una iglesia que tiene esa naturaleza, que para levantar descendencia para Dios se va a arriesgar a todo. Necesitamos gente así, ¿o no? ¿Está dispuesto a arriesgarlo todo por levantarle descendencia para el Señor? ¿Cuál es la segunda? Raab, ¿se acuerda? Imagínense cómo quedó esa mujer entre su gente, porque cuando entraron a Jericó, Raab era de la tierra y hace un pacto con los espías y ella dice, yo quiero, eh, yo quiero sumarme a esto, al mover que Dios está trayendo sobre Jericó y le dijeron, vamos a poner una marca en tu ventana, ¿se acuerda? Para que cuando entre el ejército respete tu casa y no entre a tu casa porque la mujer los había ayudado a los hombres que habían sido enviados por Josué. Y de ahí esta mujer levanta nuevamente una descendencia. Una mujer que dejó su parentela. Una mujer que lo dejó todo solamente por levantar descendencia para Dios. Quiere decir que todos los hombres que tienen que estar en la puerta, todos los va a ver usted todas iglesias, todas esas mujeres que son figura de la iglesia, que pueden ser hombres o mujeres, son hombres que por levantar descendencia harán qué? Todo. Diga conmigo, para ocupar la puerta del atrio. Tengo que estar dispuesto a todo. ¿Me va siguiendo ahora? Lo, ¿Me va entendiendo ahora lo importante hay que es ser parte de eso? Ahora, hay otra mujer, la tercera. ¿Cuál es la tercera? Ruth, la moabita, la tercera mujer. ¿Lo deja todo Ruth? También lo deja todo. Cada una de ellas habría que hacer un estudio de la naturaleza de cada una de ellas para que entendamos en el futuro la naturaleza de cada uno de los hombres que va a ocupar el perímetro y la puerta del atrio. Pero lo que yo quiero que vaya entendiendo, ¿cuál era una de las características más preponderantes en la vida de Ruth. ¿Por qué Ruth estaba donde estaba? ¿Por qué Ruth vivió lo que vivió? ¿Por qué Ruth pudo levantar descendencia? Porque era una mujer con un alto grado de determinación. Tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra. Fíjese el nivel de determinación de la mujer y no me pidas que qué? Que te deje. Una mujer con una determinación. Escuche esto, a imitar para poder ser parte del atrio. ¿Me va siguiendo esta noche? ¿Va entendiendo las características que tiene que tener? ¿Cuál era la otra? ¿Cuál era la otra hermanita? Tres. Falta una. María. No era María. <laughs> Hay otra hermanita que la han juzgado, pobrecita. Pero había un hombre que la defendió. La defendió Natán. Y dijo Natán, había un hombre rico que se comió la corderita del hombre pobre. ¿La defendió o no? Cuando todo el mundo la tiene que haber condenado. ¿Hoy la siguen condenando? Cuando hablan de Betsabe, ¿no la siguen condenando a Betsabe? ¿Sí o no? La siguen condenando. Hay algunos que cuando ve a alguna hermanita, vio. ¿Sí o no? Que, que con, con algún tipo de debilidad o algo, dicen, esa es una. Betsabe. Pero Betsabe le levantó descendencia al Señor, por eso le hacen un reconocimiento en el libro de Mateo. Qué tremendo, ¿no? Tienen que tener esa naturaleza. Y usted va a decir, ¿pero qué? Hay que imitarla en algo a Betsabe. Hay que imitarla en algo a Betsabe. Usted va a decir, no, pero sabe no tiene nada que imitar. Hay que leerla, Betzabé. Por supuesto que al principio, como muchos de nosotros, al principio no había mucho que imitar de nosotros. ¿Se acuerda usted de los primeros días en el Evangelio suyo? ¿Era digno de imitarlo? ¿Era digno? ¿Sí o no? El primer mes de evangelio. El tercer mes, cómo hablaba, cómo contestaba, cómo se dirigía, cómo oraba, cómo predicaba, ¿era digno de imitar? No, lo mismo Betsabe. Pero después, Betsabe fue clave en la vida de David. Fue la única mujer que lo sostuvo hasta el último con el profeta Natán. Si Betsabe no hubiera entrado en la recámara del rey cuando el rey se estaba muriendo y no le hubiera dicho Salomón es el próximo rey, si hubiera quedado Adonías, en el trono. Ella fue la que entró y defendió el trono. Diga conmigo, defendió el trono. Ella fue la que le dijo a David que el próximo rey era Salomón. David ni se había enterado. Lo que estaba pasando. Ella fue. ¿Fue transformada por el poder de Dios o no? No estoy diciendo que la vaya a imitar a Betzabé en sus primeros hechos. Lo aclaro. Claro, entró en la recámara del rey cuando nadie se atrevería a entrar y decirle al rey quién era el próximo rey de Israel. Ella lo hizo, está conmigo esta noche. Entonces necesitamos ese tipo de gente. Diga conmigo, necesitamos esta gente en los atrios. ¿Me va siguiendo ahora? Necesitamos este tipo de gente que funcione en este lugar para que pueda acercar el atrio. Entonces este cercamiento o este vallado que tenía el atrio tenía varias cosas más. La Biblia dice que estas columnas que eran de madera de acacia estaban sostenidas por cuerdas que estaban sujetas a estacas de bronce. Diga conmigo cuerdas y estacas. ¿Qué es lo que hace que a un hombre lo sostenga? Recuerde usted dónde se construía el tabernáculo. Usted sabe que el tabernáculo era una cosa movible, un mobiliario, ¿sí? Se movía, lo desmontaban y lo llevaban a otro lugar, que mañana le voy a hablar de los tres tipos de hombres que mueven el tabernáculo. ¿Se acuerda? ¿Quiénes eran? ¿Cuáles? Los levitas, pero habían tres tipos de descendencia levítica que movían el tabernáculo. Habían sido consagrados pura, única y exclusivamente para ello, lo cual le provocó, por ejemplo, a David, no contar con ellos le provoca el fracaso cuando quiere mover el arca. ¿Se acuerda? Cuando él fue a mover el arca, él en vez de traerla en los hombros de quienes tenía que traerla. ¿De quiénes? Sí, pero dentro del orden sacerdotal habían tres tipos de servicio que se encargaban de mover el tabernáculo. Habían unos, escuche, para preparar el atrio, habían otros para preparar la habitación del lugar santo y santísimo y habían otros para el mobiliario sagrado. Son tres tipos de hombres que nos van a ayudar a construir el tabernáculo. ¿Se acuerda de los nombres? Los descendientes de Leví, ¿cómo se llamaban? Los coatitas encargados de tocar solamente las cosas sagradas, como eran las mesas de los panes, de la proposición, el candelero, el, el, el arca del pacto, ¿sí? el lavacro y el altar de bronce. Y después estaban los que trabajaban en el atrio, en erigir todas las columnas con sus basas, los meraritas. Y los otros, los gersonitas. Diga conmigo, gersonitas, meraritas y coatitas. Oiga, vio que necesitamos entender el tabernáculo. Vio que necesitamos entender el tabernáculo. Diga conmigo tres tipos de hombres. Ahora no no podemos hablar en esta noche de los que lo armaban y lo desarmaban. Y de las áreas que se encargaba cada uno, se los voy a explicar mañana y va a ver que nosotros los tenemos en los en el tabernáculo a estos tres tipos de hombres. Estos tres tipos de hombres son figura de tres oficios. Número uno, escuche, evangelístico, número dos, el pastoral, número tres, el magisterial. Y usted va a decir, y los otros dos, Moisés y Aarón, sí, apóstol y profeta. Estaban los cinco ministerios en el tabernáculo, Diga conmigo, cinco ministerios, sí, estaba Moisés, Moisés, sí, como apóstol, Aarón como profeta, y después teníamos a los coatitas, a los gersonitas y a los meraritas, como evangelistas, como pastores y como maestros. Usted va a decir, ¿de dónde saca eso? Se lo explico mañana. Mañana va a ver y usted se dará cuenta por las cosas que les habían confiado a ellos, cuál era el oficio de ellos. ¿Está conmigo hoy? Qué bueno. Ay, padre. No quiero olvidarme de nada porque yo quiero que usted se vuelva experto en el, en el tabernáculo. Porque cuando después, después, cuando bajemos toda la estructura, yo le voy a tener que decir, esto es figura de las basas de bronce, esto es figura de las estacas de bronce, esto es figura de las cuerdas, esto es figura de las columnas, esto es figura de la puerta, esto es figura de este color, esto es figura del otro color. Y si usted no entendió esto, usted estará más perdido. ¿Sí o no? Que un argentino en la Costa del Sol. ¿Nunca había un argentino perdido en la Costa del Sol? ¿Sí o no? Bueno, vamos, vamos, avancemos. Está conmigo. Entonces, estas columnas, hay dos cosas que las sujetan. Diga conmigo dos cosas que sujetan a las columnas, para que las columnas sujeten una tercera. Estoy hablando de, es simplemente para que nadie se pierda, vuelvo a repetir, estoy hablando de esta cosita. Nada más. ¿Está conmigo? ¿Sí? Si, si usted me va entendiendo rápido, podemos ir entrando para adentro, pero necesito terminar de explicar esto. Esas columnas estaban sujetas por dos cosas. Para que al final pudieran sujetar una tercera, ¿qué es lo que había que sujetar la columna? Había que sujetar el paño de lino, sí, de dos metros y medio de alto. Es lo que había que sujetar. Me va siguiendo. Pero para que la columna cumpliera la función, tenía que estar sujeta a su vez, sí, por una serie de cosas. Diga conmigo cuerdas cada columna era sujetada por dos cuerdas. ¿Usted me logra entender cómo funcionaba eso? Mire, obsérveme acá el puntero para que entienda cómo funcionaba, ¿sí? Una cuerda hacia adentro y una cuerda hacia afuera, ¿sí? Y en el centro había una cuerda en común que conectaba todas las columnas. Entonces, eso hacía que la columna quedara Recta e inamovible. Pero habían dos cuerdas. La Biblia dice que las cuerdas eran de pelo de qué? De cabra. Diga conmigo, pelo de cabra. Y usted va a decir, ¿y qué es lo que tiene que ver la cabra? Porque la, 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 la soga o la cuerda no era de pelo de hermana. <laughs> Ahora hay hermanas que Dios las ha bendecido con un pelo, ¿sí o no? Con un pelo muy resistente, teniendo en cuenta que el pelo es figura del pensamiento. ¿Usted sabía que el pelo en la Biblia figura el pensamiento? Por eso es que usted va a ver los, que la Biblia da detalles de los diferentes colores y tipos de pelo. Por eso es que usted va a ver, hermanas, ni que con la plancha de última generación <laughs> pueden doblegar el pelo. Yo quiero que usted la mire y dígale bien esa tecnología para doblegar eso. Bueno, va, vamos a lo que tenemos que ir porque si no, no. Y todavía estamos hablando de las columnitas del atrio. Tenemos, tenemos, que hablar, tenemos que hablar de todo el misterio que hay aquí porque es mucho. Vamos a lo, que, a lo que estábamos hablando. Entonces las columnas estaban sujetas por cuerdas. Diga conmigo cuerdas. Las cuerdas. Cuando la Biblia habla de cuerdas, ¿sí? Está hablando de palabras, aunque también está hablando de hombres. Dice, con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor. Pero también está hablando de palabras. Porque dice el libro de Proverbios, te has enlazado con los dichos de tus labios. ¿Está conmigo? Y ahora quiero que entendamos bien lo que quiero explicarle. Porque una columna, digan conmigo, una columna necesita que tener buena cuerda. Una columna va a necesitar tener buena cuerda. Y usted va a decir, ¿tener buena cuerda qué es? Tener buena palabra. Pero no me refiero a de conocimiento. No me refiero a una palabra de conocimiento, sino a una palabra de determinación. Porque cuando la Biblia habla de que la cuerda es una palabra, está hablando con respecto al compromiso. Te has enlazado con los dichos de tus labios. O sea, te has comprometido con tus propias palabras. ¿Se acuerda? ¿Sí? Ahora, eso puede pasar para bien o para mal. ¿Cuál es el secreto entonces para salir del compromiso? Quiero que entendamos. Diga conmigo, una palabra, una palabra cuerda, perdón, una palabra cuerda es un compromiso. ¿Me va siguiendo? Ahora, la columna tiene que tener buena palabra, o sea, buen compromiso quiere decir que un hombre tiene que tener la capacidad de decir sí, sí, no, no. Y esa palabra está conectada, escuche esto, desde lo más alto de la columna. Diga conmigo, lo más alto de la columna. ¿Sí? Está conectada desde el capitel. ¿Cuál es su capitel? Su cabeza. Desde el capitel al estaca. O sea que tiene que haber una, un compromiso terrible. Escuche. Con su, desde su mente. Desde su mente. Al estaca. ¿Qué es lo que es la estaca? Otra palabra. Por supuesto. Con una profundidad diferente. que es la palabra apostólica, que es la palabra que profundiza en la tierra la palabra del fundamento. Entonces un hombre que va a custodiar el atrio, un hombre que va a sostener la just, la, las acciones justas de los santos, como era el paño de dos metros y medio. Escuche esto. ¿Por qué dos metros y medio? La estatura del capitel. Que era la estatura de la, de la cortina... ¿Por qué dos metros y medio? Porque tenía que impedir... Que el hombre pudiera que... Mirar para adentro... Diga conmigo... Impiden... Que la gente vea hacia adentro... ¿Está entendiendo lo que hace un hombre... Un hombre de este tipo? Ahora todo el mundo en las iglesias... Que forma parte de esa estructura... Impide que la gente extraña, extranjera, mire hacia adentro. Hay gente que todo lo que pasa ahí adentro, bajan esto para que los que están afuera lo vean, lo que está ocurriendo adentro. O sea, ellos descienden a conversaciones con los incrédulos, con los impíos con los rebeldes y desobedientes, para que vean lo que está pasando, ¿a dónde? Lo hablan todo. Esos hombres no pueden estar en ese lugar. Son gente que, escuche esto, para, des, para bajarse una columna, tiene que desatarse de uno de los dos lugares. O sea, tiene que faltar al qué. ¿Al qué? Al compromiso. Pero estas columnas tenían dos tipos de compromiso. Eso es lo que hay que ver, cuál es el que se rompe, analizarlo. Porque hay gente que rompe el compromiso para con los de la calle o para con los de adentro. Habían dos tipos de cuerda, una interna y una externa. Hay que revisarle a la gente por qué área se corta. Porque hay gente que se corta para con los de la calle, pero normalmente la gente se corta para con los de adentro. ¿Me va siguiendo esta noche? ¿Me, ¿Me logra entender la idea de lo que quiero mostrarle? Entonces, fíjese lo que muestra acá la escritura. Entonces, la escritura muestra de que un hombre, escuche esto, tiene que estar sostenido por dos tipos de compromiso. Tengo un compromiso, escuche esto. Aunque la gente de la calle no lo sepa, yo tengo un compromiso con mi gente. Si yo fallo, yo en vez de acercarlo a los que están afuera a la vida, los destruyo. No vaya a creer que les hago un favor con permitirles, con descender para que ellos vean hacia adentro lo que está pasando adentro. Como hace gente que habla los problemas en su casa del de atrio, los habla en la calle. Hubieron hombres que faltaron al vínculo, como fue Cam. Entró dentro de la tienda y dice la escritura de que habló, lo que hizo adentro de la tienda, lo habló a sus hermanos que estaban afuera, dice la Biblia. ¿Está comprendiendo? Entonces lo que pasa adentro, un hombre no lo puede sacar hacia afuera. Es importantísimo que se entienda ese principio, porque sería desnudar el cuerpo. Diga conmigo el cuerpo de Cristo. ¿Qué es este tabernáculo? Ni más ni menos que qué. Que el cuerpo de Cristo. Me va entendiendo la iglesia del Señor en este tiempo. Ahora mire lo que muestra la escritura. Entonces una columna está sostenida por dos compromisos, uno interno y uno externo. Cuando un hombre está en Dios, no se puede olvidar de lo que se está viviendo afuera. Es lluvia eso, ¿no? Bien. Escuche, entonces un hombre, un hombre, cuando está en Dios, no se puede olvidar que tiene un compromiso para con la calle. Y usted va a decir, no, pero mi compromiso es solo con Dios. No. Usted tiene un compromiso. Hay cosas a las que usted está anclado con una responsabilidad para con la calle. Tiene, hay una cara, diga conmigo, una cara visible hacia la calle. Hay una cara visible que será clave de que la gente hacia la calle, usted lo vea tensado, lo vea un hombre de compromiso, lo vea un hombre inquebrantable en su determinación. Usted no puede andar por la vida queriendo sostener la columna del atrio, pero sin compromiso hacia con los de la calle. ¿Qué quiero decir esto? Que cuando usted da una palabra en la calle, ¿la va a tener que qué? ¿La va a tener que qué? A ver, a ver. Cuando usted da una palabra, esto tiene que quedar claro. Cuando usted da una palabra para con la calle, ¿la va a tener que qué? Cumplir. No, pero yo no le pienso pagar porque yo no puedo andar regalando mi dinero. Va a tener que cumplir. Nadie lo mandó a meterse ahí. No, pero yo me puse a hacer un negocio, quebró el negocio y ahora este quiere que yo le pague. Va a tener que cumplir. Vamos a tener que cumplir. Porque es muy fácil andar escapando, hermano, de todos lados. ¿Sabe cuántos evangélicos han sido cristianos, han sido de tropiezo para gente en la calle, que gente quedan debiendo, andan de alquiler en alquiler, salen peleando, salen a los, a los insultos con la gente de las casas, le deben a cada santo una vela? ¿Se entiende eso, no? ¿Se puede andar así por la vida? Así no se puede andar. Entonces para con la calle la cuerda está como. No hay compromiso pues. Entonces no funciona. ¿Por qué era una para con la calle? Porque esa cuerda, diga conmigo, esa cuerda es la que va a traer la gente al atrio. Usted tiene dos cuerdas, una para con el atrio y una para con la calle, si no el evangelismo se para. Mañana usted se sienta con un hombre, hay gente con la que, hay hombres con los que nunca podrán hablar con determinadas personas porque le cortaron la cuerda algún día. Algo, los defraudaron, los engañaron, le mintieron. Y eran gente que estaba puesta en el, en el atrio. Dijimos que los que están en, como columna en el atrio tienen que funcionar también como qué. ¿Tienen los pies de qué? ¿Funcionan como qué? Funcionan como evangelistas. imagínense usted, son la gente que hace la contención. Llega una persona por primera vez y va el que hace la contención a abrazarlo y llega el incrédulo por primera vez ilusionado con que viene a encontrar la vida, la salvación y la vida eterna y de repente viene alguien a saludarlo y dice, uy, este es el que se fue de mi casa y no me pagó ningún impuesto, ningún servicio y encima me quedó debiendo tres meses de alquiler. Ahora, no, no, no se, no, 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 no se haga por favor el asombrado. No, no se me haga el asombrado que eso es peor delante del Padre. Eso es una realidad, hermano. Es una realidad. Por eso es importante que nosotros entendamos eso. Hay una sola cosa que va a afectar a la gente del atrio para afuera, que es lo único que la gente puede ver. Y es esa simple cuerda lo único cuando la gente va caminando por fuera del atrio lo único que verá escuche esto es esa simple cuerda y los colores de la puerta del atrio nada más que eso la gente no podrá ver usted no le habla a la gente ni de altar ni de lavacro ni del lugar santo ni del lugar santísimo la gente lo único que puede ver es que esa cuerda y no es, es una cuerda que tiene varias naturalezas Por eso dice la Biblia Con cuerdas Humanas te atraje Es el instrumento que Dios va a usar Para traer un hombre La gente observa Ahora si esa cuerda falla Falló el testimonio para con los de la calle Y el evangelismo quedó truncado Uno de los problemas en Europa con, el, con la iglesia es que tiene mal testimonio para con la gente es uno de los problemas que hay que mucha gente tiene mal testimonio para con los de la calle mucha gente ha tenido malos acontecimientos y desarrollos para con las personas en la calle sí y se justifican no pero yo era inmigrante yo no podía yo no podía pagar yo no podía cumplir yo no pude enfrentar yo no pude esto yo no pude lo otro y se armó. ¿Me está conmigo? Por eso es que mucha gente ve recortado el ámbito de evangelismo de sus vidas. Hay gente que no puede pasar por todas partes con libertad. Es muy, muy importante que esa cuerda no falle. Yo quiero que usted le diga al que tiene al lado suyo, si esa cuerda te falla. Se te cae la tienda. ¿Sí o no? ¿Se cae la tienda o no? Es importante, hermano. Es importantísimo. Y no estoy hablando, no estoy hablando de lo que usted era sin conocer al Señor. Estoy hablando de lo que usted es conociendo al Señor. Porque nuestro testimonio no es lo que éramos, sino lo que somos. Que nadie tenga nada que decir de usted. Y si alguien tiene algo que decir de usted, usted tiene que tener la libertad para decirle, vamos a aclarar. Quiero aclarar. Quiero. ¿Está conmigo? Es importante eso. Es importantísimo de que usted aprenda a guardar ese principio. ¿Por qué? Porque es la cuerda que, es, escuche esto, es el salvavida, no sé cómo decirle, el socorro, la cuerda que hará que muchos hombres puedan tomarla en la calle. Yo no quiero dejar a nadie sin esa cuerda. Yo si la corto, yo esa cuerda, la gente, escuche esto, estoy cortando de mi vida porque yo sé que la gente, la única forma de conectarse para llegar al atrio va a ser mis conexiones en la calle, de todo tipo, no sé, amigos, compañeros, eh, el, que, el que me alquila, no sé, el que sea. Y si alguien tiene que fallar, que fallen ellos, pero no usted. ¿Está conmigo esta noche? ¿Está listo en esta noche para que reforcemos las cuerdas? ¿Dice la Biblia que hay que reforzarlas? ¿Dice la Biblia que hay que reforzarlas? ¿Que hay que pelear por ello para que se desarrolle? Ok. Vamos más adelante. Entonces, escuche esto. Entonces una columna. No se distraiga por la lluvia que no, no, no va a pasar nada. Escuche. Entonces el secreto. Entonces el secreto de una columna es que esté conectada, diga conmigo, del capitel. Usted en el capitel, más allá de la naturaleza de su capitel, que puede ser de plata o de oro, ¿sí? Lo importante es que su capitel esté conectado por un compromiso directo a la estaca. ¿Qué es lo que es la estaca? La palabra apostólica. Diga conmigo, fundamento. Ahí está el secreto para sostener cualquier tienda. Si la estaca no tiene profundidad, la tienda se viene al suelo. ¿Está conmigo? La estaca es la clave del edificio, pero también es la clave de la columna. Ahora viene la cosa. Porque entonces nosotros en la gente que funciona en el atrio, pastores, amados, hijos del Dios viviente, quiero darles un consejo. Todos los hombres que nos van a ayudar tanto en el atrio, lugar santo o lugar santísimo, más allá de la función que cumplan, hay que medir la tensión de la cuerda. que esté altísimamente sólida la cuerda que une su mente, su cabeza con la palabra apostólica que ustedes creen. Ahora una pregunta. ¿Se ha encontrado con gente que la conexión que tiene con la palabra es floja? ¿Que cree en un 90% de lo que usted le dice? que de repente usted está predicando y le levantan la mano y le dicen, ay, yo no estoy de acuerdo con el punto C. <laughs> ay, yo no, yo esto no entiendo, yo no estoy de acuerdo, yo no comprendo. Yo no estoy de acuerdo con el pastor o la pastora o lo que sea. Usted está midiendo la atención. Hay hombres que te van a decir... Tampoco se deje, tampoco se impresione por aquellos que le golpean la espalda y le dicen qué estaca que soltó esta noche. Tampoco. Tampoco porque tampoco sería la manera. Lo correcto es que usted los vea en la vida. En el diario vivir usted los observa, en el caminar, en las conversaciones, en las opiniones, en la abundancia, en lo que abunda en su corazón. Cuando abren la boquita, ahí se da cuenta. Y usted está midiendo el nivel de tensión, ¿sí? Que manejan. Hay gente que será muy sólida. Que usted los va a escuchar hablar y va a ver el nivel de tensión que los une a la palabra apostólica, al fundamento. Y usted va a decir, este puede venir un tornado, que este no lo mueve nadie. Pero hay otro, dígame si no hay otro que usted tiene que andar con cuidado. Que usted dice, si le suelto este viento, el viento es la doctrina. Si le suelto este viento, este lo volteo. ¿Sí o no? Y de repente usted le soltó una doctrina, un principio doctrinal. Doctrina es lo que recibí del Señor. Eso significa, usted recibe algo del Señor y le suelta ese viento. ¡Ah! Y al otro día hay que estar levantándolo del suelo. Y usted le dice, ¿qué te pasó? Se me cortó la cuerda. ¿Sí o no? Ahora, ¿le ha pasado? La verdad, que usted le soltó una doctrina, soltó un principio y al otro día los tumbó. Y usted dice, pero ¿qué pasó? No estaba como usted creía que estaban. Por eso es tan importante que usted vea ahora. Apóstol, pero ¿puedo poner alguna columnita ahí porque no sé dónde ponerla? Ella no es de acacia, ella simplemente es de PVC. No. Ay, ay, ay no 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 hay... diga conmigo no puedo experimentar. Hay gente que la iglesia escuche esto, no la ha construido conforme al modelo que recibió en el monte sino que ha innovado queriendo cambiar materiales y poniendo materiales modernísimos de última generación. Y hay lugares donde usted va a ver que, que, que ponen materiales de última generación y, 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 y usan eso porque piensan de que será más resistente que el modelo que se recibió en el monte. A mí déjeme con el pelito de cabra, la estaquita de bronce, con el, la columnita de madera de acacia. Y muchos van a decir, no, pero eso es tradicional, eso es antiguo, ahora nosotros todo lo hacemos rapidísimo. Directamente. Todo de una sola pieza, de un solo material, lo hacemos de plástico, otros están usando el carbono, otros están usando esos materiales, pero no funciona. ¿Me está comprendiendo? ¿Por qué había que tomarse el trabajo para construir una columna? Porque habrá que tomárselo al trabajo para construirlos. Yo también quisiera que una columna saliera más rápida. Que usted fuera y dijera la quiero de tal medida, métala en la máquina, ahora en las máquinas que hay. ¿No, Carlito? Que mete el, el tronco ahí y le sacan la columna en dos minutos. No. Pero la columna va a haber que trabajarla primero pero el secreto para que se sostenga el perímetro del atrio. Cuando se produce una división, cuando se produce una, una fuga masiva en la iglesia, porque a veces no son divisiones. Una división es que alguna mente, algún capitel lleve una idea en la cabeza y arrastre un grupo de gente, pero a veces no hay un capitel pensante, pero hay una fuga masiva. O sea, se cayó el perímetro. En alguna parte, ¿Sí? En alguna parte se cortaron una cuerda, dos cuerdas, tres cuerdas, se cayó el perímetro y la gente que estaba en el atrio, ¿se qué? Se desbordó. Apóstol, ¿qué falló? Falló el compromiso. ¿Pero de quién es la culpa que falle el compromiso? Que falle una cuerda. ¿De la cuerda o mía? Claro. Yo soy el responsable. Por eso... Usted sabe cómo controlan esas cuerdas, ¿no? ¿Sabe cómo las controlan? ¿Cuánto han visto, cuánto han visto armar un circo, por ejemplo? Vio, veo que van, van tensados todavía. ¿Cuántos han visto tensar una antena? Van con un palo. No, no. Pre, eh, pre, míreme a mí primero. Van con un palo y la golpean. Increíble. Van con el palo, son los, son los que arman, ¿no? Los que tensan. La, la. Entonces la golpean. Y según el rebote que tiene el palo, es la tensión que tiene. Entonces usted agarra un hombre, que está en la columna, viene con el palo. ¡Toc! ¡Ja! Y hay algunos que hacen así. ¿Sí o no? Peg. ¿Le pegan un rebote o no? Que para calmarlo hay que darle otro palo. ¿Sí o no? Oiga. ¿Sí? La verdad que usted dice, wow. Que usted dice, ¿qué pasó? Y lo único que usted estaba haciendo era qué. ¿Sabe lo que decía? Un hombre que le decían el león de África, se llamaba Benson Hidajosa, que cuando él quería probar un hombre, lo ofendía. Tuc. Sí. A veces no hace falta ni que usted le diga, hace falta solamente que le diga a otro. Y usted los va a ver cómo reaccionan, la reacción de la cuerda. Hay gente que te amenaza con cortar la cuerda. ¿Sí o no? No te dicen, me voy a ir, pero te dicen, esto tiene que cambiar. Y usted sabe por dentro que esto no va a cambiar. Entonces usted dice, no nos queda mucho tiempo. Me está comprendiendo, porque hay cosas, hay cosas, hay cosas en la estaca que no van a cambiar y hay gente que tiene la idea, viene con la idea de que te va a cambiar algo. Por eso es muy importante que entendamos eso. Hay una sola cosa en el tabernáculo que no se movía ni con ni con un terremoto, la estaca. Todo lo demás estaba sujeto a movimientos porque el tabernáculo estaba tendido sobre la arena. Pero la estaca era lo único del tabernáculo que profundizaba en la tierra. Entonces hay una sola cosa que no está sujeta a movimientos en el reino. Hay una sola cosa que nunca se moverá. Y es la palabra apostólica. Porque dice, por eso dice la Biblia que todas las demás cosas van a pasar. Pero su palabra no pasará. Entonces cuando un hombre tiene problemas con su palabra, cuando un hombre no entiende la palabra, hay que acortarle la agonía lo más rápido posible. Sí, porque no sirve de nada que usted le diga, mira. Ya lo vamos a ver ese principio. No, pero yo no estoy de acuerdo con esta forma de llevar el reino, con esta forma de predicar, con esta forma de ver. Yo no estoy de acuerdo ni con, la, ni con las ofrendas. Yo no creo en el manejo de los diezmos. Yo no entiendo la paternidad. Lo peor que podemos hacer es decir un hombre. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a revisar. Luego nos sentamos y lo hablamos. No. No, no se puede perder el tiempo ahí. Usted le tiene que decir, mira. La estaca, la estaca, hermano. Y yo no puedo arriesgar el tabernáculo de Dios en la tierra por una cuerda. No puedo. No puedo. Porque a la hora, es lo que mucha gente no entiende. Y sabe lo que ha pasado con mucha gente, arriesgó el tabernáculo, ¿eh? Y empezó a poner, ¿sí? Como no tenía columnas y cuerditas, empezó una cuerdita y no la podía tensar más, una cuerdita floja. Y empezó. Y vamos a la otra, y otra cuerdita floja. Y cuando quiere ver de las 60 columnas, las 120 cuerdas, tiene la mitad ahí. Un, tiene una gelatina, un flan de tabernáculo, la iglesia es así. Y que cuando está predicando tiene miedo de decir algo porque aquel se levanta y dice Lo conjuro pastor Eso no es así Otros se paran y dicen muéstremelo en la Biblia Otro y oiga hay gente que se toma esas atribuciones Y a mí me duele oiga hermano sabe que a mí me duele que se lo hagan más a uno de ustedes Que si me lo hicieran a mí Porque uno se entera. ¿Sabe que fulano le interrumpió al pastor y le dijo, eso no es así, muéstremelo en la Biblia? A mí sabe que, mire. A mí me, da gana, me dan ganas de agarrar el machete e ir yo. Sí. Claro, a un padre le dan ganas de agarrar el machete e ir yo y amputarla la cuerda de un solo viaje. Pero no lo puedo hacer. Pero quiero que entendamos de que no estamos construyendo ni nuestro propio reino. Estamos construyendo la casa del Señor. Entonces usted es el que tiene que velar por cada una de las cuerdas que esté en su posición. Que aguanten la fricción. Y que cuando usted le suelte el viento de la doctrina del cielo. El soplo de Dios. Aguanten. Esos que se te levantan después de años al lado tuyo, hermano. Yo tengo otra óptica de esto. ¿Sí o no? ¿Se sufre o no se sufre? Y usted va a decir, ¿pero por qué? Porque alguien te pide un, una, o tiene una óptica, un pensamiento diferente. Usted apóstol no lo acepta. No es por eso. A mí no me interesa si yo no vivo de que los demás piensen como nosotros. Oiga, si nosotros sufriéramos por lo que los demás piensan, nunca hubiéramos edificado nada. Yo no, no me interesa eso. Yo estoy preparado para que la gente piense 30 mil 500 millones de cosas y yo estoy preparado para reírme. Pero el problema no es ese. El problema es que uno ve que la tienda no tiene firmeza. Ese es el problema. Que cuando un hombre tiene la naturaleza que tenemos que tener en Dios, como decía Pablo, Dios me ha puesto como columna y baluarte de la verdad. Entonces cuando usted ve esas columnitas ahí que le han agarrado la polilla, la pulga, que están llenas de orificios, huecas, tambaleando con las cuerditas flojitas, a uno le da miedo. Y usted dice, pero apóstol, un apóstol puede tener temor, lo dice Pablo. Pero temo que como la serpiente con su astucia la engañó a Eva, vuestros sentidos, tu capitel pueda ser equivocado, transformado, pueda ser confundido. Y ponemos en riesgo algo tan hermoso. Oiga, ¿no es doloroso cuando se cae, cuando fallan un par de columnas? ¿Es doloroso o no es doloroso? Y que usted ha trabajado 7 años, 10 años, 15 años, 20 años, usted de esfuerzo, de repente fallaron un par de cuerdas y usted tiene que volver a empezar. Es triste o no es triste. Por eso es importante. Por eso yo quiero que entendamos que la responsabilidad no es de la gente, sino que es nuestra. La cuerda tiene que estar. No, pero yo lo que pasa es que tengo ahí un par de cuerditas que las quiero poner para que para que sostengan la tienda. Esto no se puede poner a gente para hacerle favores. El reino no es un lugar de favores. No, pero ¿qué hacemos? Porque el hermano, la hermana lleva un montón de años ahí sentado, sentada, la quiero poner. Pero usted tantee las cuerdas. Porque si las cuerdas no tienen tensión con la palabra, su mente no está conectado con la palabra, por más años que lleve una persona, va a ser un problema mañana. Hemos puesto gente por... por por antigüedad, no por firmeza y así no funciona el reino a otros lo hemos puesto por cuantas cosas porque los amábamos porque llegaba a nuestro corazón pero nunca a lo mejor llegaron al corazón de Dios diga conmigo gente muy conectada con la palabra del fundamento me va entendiendo ahora en esta noche entonces tiene que ser gente muy sólida en esa parte muy sólida. Esa es la gente que va a levantar el vallado del atrio. Esa es la gente con la que usted no tendrá problema con ningún tipo de alimaña del desierto. ¿Me está comprendiendo ahora? ¿Está listo para que levantemos esta generación de hombres aquí? ¿Está listo para que trabajemos en esa esfera? preparando esta gente. Bueno, entonces usted más o menos ya me ha entendido un principio esta noche. ¿Sí o no? Usted me está entendiendo en esta noche lo importante que es que preparemos gente en esta etapa. Ahora una vez que esta puerta o que esta vallado que rodeaba el atrio está en su lugar, una vez que está puesto en su sitio, las puertas tienen que estar preparadas para abrirse. Porque la gente va a ingresar al atrio y usted no puede sacarle de enfrente lo que tienen que enfrentar. A ver, ¿está conmigo esta noche? ¿A qué es? ¿A lo primero que se tiene que enfrentar un hombre cuando entra al atrio? ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué es lo que había? Entraba un hombre, usted lo trae a un hombre a los atrios, usted cuando llega una persona al atrio, lo primero que tiene que ver, lo primero que tiene que visualizar es qué. El altar. Diga conmigo el altar. ¿Qué es lo primero? El altar. Ahora, ¿podemos evitar este paso para la gente? Ahora, le digo algo, la iglesia ha evitado esto para la gente. Creyendo tener el amor de Dios. Oiga, si el, el que es la esencia del amor no claudicó a la hora de hacerte entrar y ponerte un altar, un altar en la entrada de la puerta. ¿Por qué yo, quién soy yo para hacerme el amoroso? Y sacarle el altar a la gente del lugar que tiene que estar. Cuando la gente entra, tiene que encontrarse con qué. Sería más fácil. La gente lo que quisiera que esto, por naturaleza, quisiera que esto estuviera acá. ¿O no? Usted va a decir apóstol, ¿de qué manera? Bueno, vamos a tener que meternos donde tenemos que meternos. Porque el altar es sacrificio. Diga conmigo, ofrenda. Ahí saltaba, ahí, oiga, y ahí, ya, ya, ahí cuando, cuando cruzó un hombre por la puerta y usted le sacó el altar, se lo puso en el camino y le dijo, ofrenda. ¡Ja! Ahí se armó la hecatombe. ¿O no? Pero ahora yo le hago una pregunta. ¿Se puede evitar este paso? Entonces, ¿dónde se, ve, ¿dónde se ve un hombre que realmente quiere llegar ahí? Cuando va a pasar por acá. Entonces, ¿dónde se va a ver verdaderamente que un hombre entró al atrio porque no está jugando? Porque hay algunos que vienen de turismo. ¿Nunca le dijeron? Oiga, nunca. Yo escuché a una persona un día que me dijo, cuando hacíamos turismo evangélico. Sí. Así me dijo, yo, ¿qué le voy a decir? Y mire a quién se lo dijo. ¿Qué le voy a decir? Pero hay gente que entra al atrio porque, oiga, cuando un hombre entra al atrio tiene que entrar con una misión, un hombre entra al atrio para dejar algo. Apóstol, ¿qué? ¿Entrar al atrio? ¿Entrar al atrio no es llegar y congregarse? Llegar al atrio cada domingo es saber que tengo que llegar a dejar algo. Si no estoy perdiendo el tiempo. Ahora, no se vaya a asustar porque algunos me miraron, con, no dijeron ni amén. No he dicho que llegar al atrio y traer un, un euro, no he dicho eso. He dicho que entrar al atrio es entrar para dejar algo. Y, cua, y a, cuando hablo de dejar algo, no estoy hablando solamente de cosas materiales, aunque las estoy incluyendo. Estoy hablando de dejar muchos tipos de cosas. ¿Usted cree que es normal que la gente se congregue por congregarse? Vamos al culto. Bueno, pero ¿qué hay en el culto? No, vamos, que nos juntamos todos, y después nos vamos a comer al McDonald's. O sea que el culto es una excusa para después ir a cenar. ¿Sí o no? Otros, no, a mí me gusta ir a aquel culto. ¿Por qué? No, porque aquel no sabe la cantidad de jovencitos que hay. ¿Eso es entrar al atrio de la manera correcta? Por eso tiene que haber gente, gente que cerca el atrio para tener claro quién entra. Esos, esos hombres, los porteros, esos hombres son los que custodiaban para que no fuera a entrar ninguna cosa con la intención incorrecta. ¿Se pueden discernir las intenciones? Claro. Si nosotros hemos tenido personajes acá que se sentaban en una silla y mirando a una hermana bailaban. Sí. Y cuando sonaba la balabanza empezaban a bailarle. Y le hacían quiebres de cintura y todo. Sí. Tiene que haber, oiga, y tiene que haber, escuche esto. Y tiene que haber gente en el atrio entendida o no. Tiene que haber gente entendida para saber discernir las intenciones de un hombre, para que, pa que, pa que el atrio no se vuelva cualquier otra cosa diferente a lo que tiene que ser. Hay gente que el atrio lo ha transformado en cuantas cosas con tal de que entre la gente. ¿Alguna vez se repartió algo en el atrio ahí? ¿Para que la gente entrara al atrio? Si la gente no venía a recibir al atrio, la gente venía a dejar. Diga conmigo, al atrio no se va a recibir, se va a dejar. ¿A qué se va al atrio? Imagínense los que están predicando el evangelio, e invitan a la gente a entrar al atrio, pero para que entre le prometen algo. Ahí decía Alex, salen todas las grabaciones, hay que pararlo para que. Es normal, hermano, a ver, por favor, por favor, no vaya a ser, no, 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 no vaya a ser que usted diga, pero qué duro el apóstol, qué, qué, qué infrahumano. <laughs> no. Pero la gente entraba al atrio para dar o para recibir. Para dar, hermano, no sé, yo no veo otra cosa. Dígame usted si, si usted ve otra cosa. Entonces la gente para eh, traerla al atrio, escuche esto, no puedo traerla con la motivación incorrecta. Porque usted le dice a una persona, vení que te invito al atrio porque te voy a presentar. Y de repente cuando usted llega a un lugar como este y apenas pisa el atrio tiene el altar del sacrificio. ¡Oh! Y usted dice, ¿Y, es? y entran algunos sin saber qué pasa porque vienen con la motivación incorrecta y preguntan, ¿y eso qué es? Ah. Ahí es donde te van a desangrar. ¿O no? ¿Sí o no? Claro. ¿Y de qué manera? Primero te van a atar. ¿Pero cómo? Sí, te van a atar primero al cuerno y después... Tu sangre tiene que ser derramada. Ahora, usted sabe que estoy hablando para que nadie vaya a salir interpretando otra cosa. Estoy hablando en el sentido espiritual. Sacrificio, derramamiento de tiempo, vida, sangre. ¿Sí? No es que me tengo que hacer una transfusión ni una donación, tampoco eso. Estoy hablando de que un hombre viene al altar, viene al atrio y lo primero que se encuentra es el altar. Diga conmigo el altar. ¿Podemos quitar el altar de su lugar? ¿Se puede quitar el altar de su lugar? No se puede. La gente entra ahora. Cuando los sacerdotes operaban en el, en el tabernáculo, la gente entraba por la puerta y no había que dejarla sola. Estoy hablando de las personas que traían la ofrenda porque la ofrenda no la podía llevar la persona personalmente, sino que tenía que ir acompañada por él, diga conmigo, por los servidores. Los servidores. Entonces cuando una persona llega al atrio, tiene que haber gente que la acompañe a subir al altar. El altar tenía una rampa, era de bronce y tenía cuatro cuernos. Tiene que haber gente especializada. ¿Qué es lo que se hacía con la persona, perdón, con el animal que se iba a sacrificar en el altar antes de sacrificarlo? ¿Qué se hacía? Se lo ataba. Diga conmigo, entre la puerta y el altar hay que atarlos. ¿Y con qué se ata? ¿Con qué se ata? Con cuerdas. Ahora, ¿qué es lo que hace la iglesia cuando la gente entra al atrio? En vez de atarlo, lo que primero intenta es desatarlos. Y empiezan y te desato en el nombre de Jesús. Y te desato por acá y te desato por allá. Oh, yeah. Si la Biblia dice todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué es primero? Atar o desatar. Porque cuando alguien entra por ahí hay que atarlo primero. ¿Va a ser desatado después? Sí. Ja, usted lo ata primero y después el fuego lo desata. Pero para desatarlo hay que quemarlo. Oiga, me va entendiendo esta noche. Quiero que entienda. Ahora nosotros, al no haber tenido revelación del tabernáculo, hacíamos las cosas al revés. Primero lo queríamos desatar. ¿Sí o no? Claro. Imagínese una, una víctima desatada. ¿Cómo la sube al altar? No, Posible. No la podía subir. Usted lo, lo agarraba, lo rajuñaba, lo. Imagínese. ¿Sí o no? Imagínense cómo deben haber pataleado esos, esos animalitos cuando los iban a meter, agarra un evangélico a usted que no está atado y quiera tirarlo al sacrificio. ¡Ja! Te va a rajuñar morder de todo. ¿O no? Claro. Primero diga conmigo, hay que atarlos. ¿Y cómo, qué lo que, con qué se ata un hombre? Con palabras. Un hombre, esa es la palabra de compromiso. Un hombre cruza por la puerta y catarlo con palabras. Diga conmigo, compromiso. Y usted va a ver gente que apenas cruza por la puerta, no se quiere atar. Si no se ata no puede llegar al altar. No, yo no quiero. Yo, yo mira, yo vengo de visita, yo vengo a mirar. Bueno. Pero yo quiero saber que hay allá. No. Vos podés llegar hasta acá nomás. Si no pasas por el altar, no te puedo mostrar lo que hay del otro lado. No, pero a mí yo quiero que me introduzcan porque yo quiero vivir en la luz inaccesible, el lugar santísimo, yo quiero estar los lunes, yo quiero estar escuchando esto, lo otro, yo quiero servir, yo me quiero subir ahí arriba, yo quiero tocar, cantar, silbar y aplaudir. No. Primero pasar por el altar. Entonces usted lo ata primero. Oiga, ¿puede ser toda esta historia casualidad de la administración, del reino, del funcionamiento dentro del atrio? Un hombre primero tenía que ser atado. Si un hombre no es atado, ¿cómo lo subimos al altar? ¿Dónde iba a ser desatado cuando lo quemaba el fuego? Ahí es donde la víctima ascendía, descendía, perdón, la presencia de Dios. Entonces el sacrificio es el que trae esa gloria que mucha gente quiere. Mucha gente, oiga, ¿sabe cuánta gente anda hablando de gloria en cuántos lugares? Y supuestamente ellos andan de la mano con la gloria. Debe ser otra gloria esa. Pero para andar con la gloria, para que bajemos la gloria, vamos a tener que pasar por el altar. ¿Estás conmigo esa noche? Ahora. Lo primero que hay que hacer con un hombre entonces cuando cruza la puerta para poderlo llevar al altar hay que atarlo. ¿En qué áreas? ¿En qué áreas? Tenemos que ver qué características tenían las ofrendas que un hombre traía justamente al altar. ¿Cuánta gente se ha encontrado usted de que está en los atrios durante... Mucho tiempo. ¿Sabe a cuánta gente se la ha dejado llegar al lugar santo? Se la dejó llegar al lavacro. O la intentaron llevar al lavacro. Porque hay gente que viene y te va a decir, ¿sabe qué? Yo necesito que me limpien de tal cosa. Vale. ¿De qué? Bueno, limpienme de una obsesión. ¿Qué obsesiones tenés? Tengo un par. No podemos llevar a un hombre a la limpieza si no lo hacemos pasar por el lavacro. Perdón, no podemos llevar a un hombre al lavacro si no lo hacemos pasar por el altar. ¿Qué estoy diciendo? Es gente que no está de acuerdo en pasar por el altar en este sentido. Diga conmigo, compromiso. Y cuando un hombre habla de compromiso, estoy hablando de comprometer, por ejemplo, su vida en el sistema financiero. Cuando usted recibe una persona para ministrarla que es trabajo de lavacro Lo va a alabar, lo va a ministrar con la palabra Cuando usted recibe una persona de esa Usted lo primero que tiene que analizar en la ministración es si pasó por el altar ¿Cuál es la forma? Primero Si es un hombre de diezmo ¿Eso es altar o no? ¿Es altar o no? sacrificio pues. No, yo quiero pasar por el lavacro, pero sabe que yo no creo en el diezmo. Yo nunca me lo enseñaron. No, no, no. Si acá no no importa si te lo enseñaron o no, lo importante es que acá lo vas a tener que creer. No, pero yo no estoy de acuerdo. Bueno. Dejé el lavacro tranquilo. No, pero yo quiero que me liberen, que me ministren, que me laven. No puedo. Es que no pasaste por el altar, hermano. Si no pasas por el altar, yo no te puedo hacer participar de esto. Ahora, pero porque usted no quiere hacerme participar, no. Porque lo que yo haga en la administración del lavacro no te va a funcionar. No vas a ser libre, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Me haces perder el tiempo a mí, te hago perder el tiempo a ti, te quiero hacer tomar un atajo, lo que tenés que hacer es volverte al principio, pararte entre el altar y la puerta y subite con un hombre a la rampa. Dejate atar y que te quemen. No sé, me, me, me va entendiendo, oiga, ¿no se vuelve más práctico el pastoreo así? ¿Se vuelve más práctico? Porque va a haber gente que te va a decir, ministreme, direccióneme en esta área. Pero nunca quisieron pasar por el altar en el sentido del compromiso de la ofrenda. Gente que diezma pero no ofrenda nunca. Que usted la va a ver que a tres metros de distancia tiran la moneda. Y usted va a decir... Apóstol y eso habla, eso habla, de la, eso habla del altar, pues. Pero es bíblico eso mirarlo, bueno. La Biblia dice que Jesús miraba. La Biblia dice que Jesús miraba el ofrendero. Jesús tenía que ver. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que verlo Jesús? Porque está viendo el valor y la Biblia muestra que el diezmo es, la, el diezmo es un principio obligatorio, pero la ofrenda es un principio de amor. Entonces hay que evaluar si la gente ha pasado por el altar por obligación o por amor. Y usted va a ver que algunos son vivos. Pasan por el altar y dicen, ajá, yo voy a pasar. Y te traen el día domingo un sobre y ganan mil y te ponen 15 euros. Están pasando por el altar obligatoriamente. Te dice, mire, pastor, ore por mí, ore por mi diezmo y te ponen cara espiritual así. Y usted sabe adentro suyo, si usted no, que es un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo. Un hombre con un nivel de claridad, de revelación de, los, de, lo, que, de lo que se ve, de lo que está detrás. Y de repente usted sabe que ese hombre ha pasado por el altar obligatoriamente porque no le quedaba otra para llegar al lavacro. Entonces usted lo lleva al lavacro porque no hay forma de confrontarlo. No hay forma de... Sería más grande, peor el remedio que la enfermedad. Usted lo lleva al lavacro y las aguas del lavacro no lo lavan. Entonces el hombre viene y le dice, ¿cómo puede ser que yo diezmo? Y yo ofrendo, pero no puedo ser libre. Pero no es verídico lo que está haciendo. Por eso está encadenado a la pornografía, a la masturbación. Está encadenado a cualquier otra área. Al área financiera, esclavo del sistema. Y usted se pregunta por qué. Porque para eso hay que ser fiel en lo poco. Entonces es importante que usted aprenda cómo se ministra el altar del sacrificio. Para que nadie... Oiga, y usted va a decir, pero es que esto es una guerra... con No, no estoy diciendo en esa dimensión. Estoy hablando en el nivel de ministro, de un hombre que nació, como usted y yo nacimos. Acá hay gersonitas, meraritas, coatitas. Acá vemos hombres con una descendencia espiritual, arónica y, 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 y mosaica para ministrar al Señor. Esto no es por nosotros, esto es porque le estamos construyendo el edificio de Dios. Y no es que vamos a ponernos tipo, tipo investigadores privados, no, para eso tenemos armas letales que el sistema y que la gente ignora como son el discernimiento, como son la revelación, como son el respaldo del cielo, para que usted sepa cuando un hombre ha enfrentado el altar o no. Hay evidencias de un hombre que ha sido quemado. Hay evidencias. Una de las evidencias que un hombre fue quemado en el altar del sacrificio son los niveles de libertad que disfruta. Ah, eso es terrible. Se activa el lavacro en la vida de esos hombres inmediatamente. Caen las ataduras de sus manos y de sus pies inmediatamente. Es gente que tiene una disponibilidad. Escuche, usted hasta el altar tuvo que alguien llevarlo a un hombre, porque iba como atado. Pero después de que sale del altar, usted los ve que andan solos. Un nivel de libertad para adorar, un nivel de libertad para predicar, un nivel de libertad para caminar, un nivel de libertad que usted se asombra y dice, "Wow". Pasó por el altar este hombre. Se nota amado de Dios cuando un hombre pasó por el altar o en el cambio de vida ¿Se nota o no se nota? Se nota inmediatamente, lo va a notar de una semana para la otra, un corazón dispuesto para ir al próximo paso, pero hasta que no pasen por el altar, no pueden disfrutar de las próximas etapas, pero no es porque nosotros se lo vayamos a impedir, porque hay gente que le va a decir, siéntese conmigo y deme esas aguas y usted se va a tener que sentar. Pero a mí me pasa que yo me siento y yo ya sé que no va a funcionar. Y ore por mí y uno empieza a orar. Pero adentro mío yo sé lo que va a pasar. Y libérteme de las cadenas, libérteme de la miseria, libérteme de la enfermedad, libérteme de aquello. Y usted dice, papá, ten misericordia, ayúdame. Pero cuando uno le revisa el caminar, dice, este no pasó por el altar, este tomó un atajo, lo saltó, lo rodeó. ¿Cómo va a funcionar? ¿Hay un diseño para que funcione el tabernáculo? Ahora nosotros, sin querer hemos querido obviar estos pasos. Ningún paso en el tabernáculo se puede obviar. No, pero entonces en, 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 en la visión no hay amor, ¿no? Justamente eso. Hay amor, hermano. Para mí los que no tienen amor son los que a un hombre lo quieren hacer, obviar una etapa. Y cuando obviaron una etapa pueden entrar al lugar santo y echar mano de algo como de los panes, sin estar aprobados para tocar los panes y comerse un pan ¡Ja! y que los ejecute la gloria. Y usted dice, pero ¿qué pasó si lo único que le dimos un pancito? Claro, pero si no lo hiciste pasar ni por el altar, ni lo pasiste pasar por el lavacro, ni pasó por la puerta de entrada al lugar santo, que son los cinco ministerios. Y el pan que le dieron lo mató. Lo destruyó el pan. En vez de beneficiarlo, lo enjuició. Eso es lo que le ha pasado a la iglesia. Y en vez de traer vida, hemos traído qué. Es lo que le pasó a David, pues. David se quiere saltar un paso, quiere saltar en, esta, en este principio de traer la gloria, quiere saltar el paso de usar a los hombres que tenían que ser usados para ello, los hombros de los coatitas. Y se salta un paso y aparece un hombre con muy buenas intenciones que tiene que haber tenido un corazón de un metro cuadrado de grande. Y quiere meter la mano en la gloria y Dios lo ejecuta. ¿Qué pecado cometió ese pobre hombre? Cometió la ignorancia de querer meter la mano en el diseño sin haber, sin ser él el llamado para hacer eso. Los, la mayor cantidad de mortandad dentro del tabernáculo que vive la iglesia, la vive por este tipo de errores. Apóstol, pero el diablo no andará dentro del atrio haciendo de las de él, dentro del lugar santo. Son, mire, yo le atribuyo el 98% de las víctimas a la ignorancia. Y un 2% al infierno. Falta de conocimiento en la operación del atrio. Por hacerle un favor a la gente hemos querido impedir. ¿En cuántos lugares la gente no habla del diezmo? No lo hablan. Y usted oiga, y hay gente que está orgullosa de eso. A mí me ha pasado estar con hombres y haberles dicho, porque eh, me han dicho, yo quiero abrazar la visión. Bueno, empecemos de la puerta para adentro. Yo entiendo que yo soy una puerta. Ahora vamos al altar. ¿Cómo manejan ustedes el sistema financiero? ¿Que es parte del sacrificio de la casa? No. Apóstol, nosotros no hablamos de diezmo. ¿Por qué? Porque nosotros, en esta iglesia los hermanos son todos muy humildes. Y por eso mismo, pues. ¿Sabe que todos los hermanos están re pobres? Por eso están pobres. Nosotros no hablamos de diezmo porque hay gente que se aprovecha del diezmo. ¿Y qué tiene que ver eso? Hay gente que se aprovecha un montón de cosas, de la medicina, de la abogacía, de, de, en la justicia, en la policía, en la política, y por eso vamos a dejar y abandonar todo. Hay una ignorancia, hermano. Otros no, usted no sabe que acá hablar de esto en esta cultura apóstol no es fácil. No, y sin ningún lado es fácil. También creo que pueden haber lugares más difíciles que otros para hablar de determinados principios que van arraigados a su estructura cultural y mental. Yo lo creo. Pero no por eso vamos a dejar de hablarlo. La gente tengo que hablarlo, tengo que enseñarlo, tengo que explicarlo, tengo que mostrarlo para que la gente lo crea y ahí se vea quién quiere pasar por el altar y quién no. ¿Me va siguiendo ahora? El tiempo. Sacrificio es rendición de la sangre, es rendición del tiempo, tiempo, diga conmigo tiempo. ¿No le ha pasado que hay gente que quiere llegar a otras etapas pero nunca quiere rendir su tiempo? Y usted le dice, necesitamos gente para el equipo de limpieza, ellos son los super ungidos que no pueden agarrar una escoba. ¿Sí o no? Y usted le dice, necesitamos gente para pintar, ellos son los super, ¿sí? Eh, del grupo de los tres, que no pueden tomar una brocha ni un, ni, un, ni un rulo. Gente que no quiere rendir su tiempo, gente que le esquiva al sacrificio. Es gente que no puede, no podemos dejarla avanzar en el compromiso, que si la meto y la introduzco en otra etapa, lo único que voy a hacer es frustrarla. ¿Sabe cuánta gente nosotros, eso, eso habla, por ejemplo, de las diaconías en la iglesia apostólica, cuánta gente no funcionó nunca en el altar, no funcionó nunca en el lavacro, los hicieron saltar al lugar santo. Y en el lugar santo se frustran. Y usted va a decir por qué. Porque en el lugar santo es un lugar de impartición, es un lugar donde se maneja la luz del candelero. Y se parte el pan de la proposición. Son dos cosas claves en el lugar santo. Entonces se frustran porque llegan ahí y escuchen cuáles son los síntomas. Para que usted me entienda en esta noche. Quieren manejar la luz y no la pueden manejar. O sea que cuando ministran, ministran sin la luz del candelero. Y usted va a decir, pero ¿cómo? ¿No, ¿No le ha pasado que hay gente que usted le escucha hablar y usted ve que hay un paquete en ellos de conocimiento, pero no hay vida en sus palabras? Y usted dice, ¿qué pasó? Hay algo que les faltó. Se saltaron una etapa dentro del atrio. O fue el altar o fue el lavacro. Y gente que llegó por de algún... Siempre, siempre, siempre en los tabernáculos va a haber gente que va a llegar. Ahí de la manera incorrecta. Bíblicamente, habían dos hombres que la Biblia dice que ofrecieron fuego extraño. Siempre, eso pasó y seguirá pasando. Gente que se va a tomar, escuche esto, que de alguna manera se te va a filtrar y cuando usted abrió los ojos, los tiene a dónde? En el lugar santo. Pero en el lugar santo... Uno de los problemas en el lugar santo es que lo que imparten no funciona. Y no solo que no funciona, sino que no les funciona a ellos mismos. ¿Cómo será de gloriosa esta palabra? ¿Cuántos creen de que la palabra es gloriosa? Porque la palabra, hay gente que, que, que tenía una carrera, una carrera, escuche, una carrera personal por llegar a un lugar determinado y corrió y evadió con astucia, con inteligencia y dejó a algunos en el camino y mató a alguien para poder llegar y cuando llegaron al lugar, ¿se dan cuenta? Ah. Y ellos lo que querían era predicar. Y cuando llegan y empiezan a predicar, y aquí y allá y lo otro, y ven que la vida de ellos es igual, y lo que los escuchan, igual. Y llega un momento que uno dice, wow, o sea que predicar no era todo, porque predicar no es todo. Y ahora Dios me está usando, pero parece que las cosas siguen. Y en algunos casos se pueden empeorar. Porque me salté un procedimiento, porque algo me salté. Oiga, pasan los ministerios. Corrieron una carrera por llegar a una posición. Sin prestarle atención a que cada etapa era crucial. Y cuando llegaron a una posición, ya sea magisterial, pastoral, evangelística, ¿Cuánta gente le quisimos echar una mano? Pasaba en la iglesia para echarle una mano, mire hermano, qué lindo que enseña, qué pico que tiene. Yo creo que ese es un maestro. Y se le soltaba el manto magisterial. ¡Qué pico que tiene el hermano! Él va en el luz y le predica a la abuela, va al supermercado y le predica al carnicero, vaya. Este es un evangelista y ¡pum! le soltaban el manto. Claro, le soltaban los, los mantos por el don y no por el fruto de haber pasado por el altar y por el lavacro. Entonces de repente se encontraban en el lugar santo sin poder manejar la luz. Se encontraban en el lugar santo sin poder manejar el pan y empiezan las cosas que no funciona la cosa. Porque claro, no es lo mismo trabajar en el atrio donde tengo luz, natural diga conmigo natural a cuántos escuche esto a cuántos no ha visto usted que mientras estaban bajo la luz del atrio la luz natural la vida de ellos tenía una, un carácter pero cuando entraron al lugar santo ya la luz es la luz del candelero ¡Ja! y la luz del candelero saca todo y lo expone o no lo expone lo saca todo a flote todo lo que estaba oculto empieza qué. Y empiezan a salir cosas. Y el hombre ahora está, ya el hombre no está en el atrio, el hombre está en el, en el lugar santo, pero de repente está disipulando y el hombre tiene problemas de carácter. Y los discípulos dicen, ¿sabe qué? No? ¡Ah! no sabe el carácter que tiene. Y está en el lugar santo. Porque en el lugar santo la luz provoca que salga lo que estaba adentro. Y se empiezan a ver las falencias. Y uno, y uno lo quiere cubrir. Y uno dice, trata de que no se vea, pero se ve. Y se empiezan a ver. ¡Ah! Las historias matrimoniales. Esa es una de las evidencias más grandes. Llega la gente al lugar santo y empieza a fluir la historia. No sabe cómo es ella. Y él no sabe cómo es él. ¿Sí o no? Y usted dice, pero ¿qué pasó? Claro, antes la luz era natural. No es lo mismo usted cuando lo exponen a un nivel de luz, por ejemplo, de rayos X, que lo ven por dentro. Y, y, y no es lo mismo cuando usted lo exponen a un nivel de luz, que son, por ejemplo, los rayos, eh, no X, sino los otros, los del escáner. ¿Sí o no? Que ya lo ven los gamma que ya, ya más allá de los X, que a usted ya lo ven, sí o no, que a usted lo ven piel, capa de piel por capa de piel. Wow, claro. Una cosa es la gente cuando está operando en el atrio, usted la ve por fuera, usted ve una dimensión de las personas, pero cuando el hombre entra al lugar santo ya le sueltan el rayo X. Y ahí se empiezan a ver las cosas. Entonces lo mejor que puede pasar es que Dios trate con el hombre, ¿en dónde? En el atrio, el atrio era el lugar de trato clave, por eso el altar y el lavacro son dos cosas importantísimas, yo no sé. No, pero ¿estamos bien con la hora? Oiga, recién estamos en el lavacro, no perdón, en el altar, yo quería haberle hablado por un momento de los cuernos y de la rejilla y de la ceniza. Tenemos que sacar la ceniza también de ahí, de las palas, de las cucharas y de todo lo que había en el altar. ¿Está listo para que sigamos mañana? Ahora le hago una pregunta. ¿Usted va entendiendo entonces el tabernáculo? Ya, ya cuando usted le hablen del tabernáculo, del sombrero del sacerdote. Bueno, que el sombrero del sacerdote es importante, para nosotros el sombrero, pero para ellos era como. ¿Cómo se llamaba? La mitra o la tiara. La mitra o tiara. O tiara. Tiara, no kiara, Tiara. ¿Sí? ¿Cuánto estamos entendiendo más o menos? Vio que, vio, vio que, vio que se empieza a entender. ¿El trabajo pastoral? O sea que el altar es ineludible. Diga conmigo, no nos vamos a saltar el altar. No vamos a saltar el altar. ¿Me, ¿Me está entendiendo? ¿Usted cree que vamos a dar alguna generación terrible? Hermanitos que usted los va, los va a tomar de la mano y en la rampa los va a ir atando y cuando llegan ahí se va a agarrar los cuernos. ¡puf! ¿Sí o no? lo cree o no? Ah, y lo que va a salir de ahí adentro. Amén. Lo que sale de ahí. Porque de ahí sale lo mejor, de lo mejor. Amén. Listos para pasarlo. Bueno, yo quiero hacer una pequeña oración y mañana seguimos con toda esta historia que es muy larga, amado. Quiero llegar mañana con la ayuda del Padre. Tenemos que llegar mañana a la puerta del lugar santo. A la puerta vamos a llegar del lugar santo. Sí. ¿Está contento esta noche? Yo quiero decirle algo. Yo no me, no me quiero no quiero cerrar esto sin decir algo antes. Es muy posible. Que mientras hemos hablado en esta noche alguien se haya sentido identificado. Es muy posible. Por eso estamos entrenando. Y haya dicho, yo entré con un helicóptero al lugar santo. Otros hayan dicho, yo entré como con una catapulta de la puerta directamente y caía dentro del lavacro. Es posible que otros hayan llegado a la puerta del atrio y no hayan habido hombres que le exigieran amorosamente el procedimiento. Y por ignorancia, en vez de subir por la rampa, que era el camino al lugar santo, lo hayan rodeado, hayan rodeado el, 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 el lavacro y hayan entrado al lugar santo. Se da todo eso. No todo es culpa de nosotros. Tenemos que reconocer que el sacerdocio falló. Fallaron los gersonitas, los cuatitas, fallaron, fallaron el sacerdocio. Por eso es que en muchos casos se ha sufrido mucho. Pero sea cual sea, es importante que esta noche le digamos al Señor, yo quiero entrar por, el, por la puerta. Por eso Jesús cuando estuvo en la tierra dijo, yo soy la puerta, el camino, la, yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él dijo, nadie va a llegar al Padre si no es por mí, al lugar santísimo. Lo explicó pero la gente no lo entendió. Entonces yo quiero hacer una oración por esas vidas. Yo quiero que oremos. Nadie tiene que saber nada, nadie se va a enterar. Esto es entre usted y el Señor. Y usted le va a decir al Padre, yo quiero ordenar mi vida. Es posible que ya estemos, porque acá la mayoría estamos en el lugar santo. Pero no estoy diciendo que haya que dejar el lugar santo, simplemente que de una forma sobrenatural usted vuelva a pasar por... Todo el proceso diciéndole al Padre. Quiero pasar por el altar. Quiero asumir mi compromiso. Quiero. Quiero Señor. Ordenarme. Dígale con esas palabras. Y lo que usted haya dejado hacer, de hacer. Con respecto. Al cierre del atrio. Lo que usted haya dejado de hacer. Con respecto al sacrificio. Con respecto al lavacro. Lo que usted haya dejado de vivir. Usted dígale al Señor, papá, yo quiero pedirte perdón esta noche. Porque es muy posible que si no lo vivimos nosotros, no se lo hagamos vivir a la gente. Entonces es importante corregirlo esta noche. Dígale, quiero comprometerme en el altar. Definitivamente esta noche. Papá, te adoramos. Papá, te queremos dar gracias esta noche. Gracias por este momento, por esta escuela, por cada ministro que ha llegado esta noche hasta este lugar, por cada vida, por cada corazón. Señor, queremos honrarte. Trae un espíritu de revelación en las próximas horas para seguir avanzando hacia el lugar santo. Que tu iglesia se vuelva experta en el tabernáculo. Porque revelándose la profundidad del tabernáculo se va a revelar la profundidad de la iglesia. Te amamos. Dígale conmigo, te amo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. 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 Te alabamos. Te alabamos. Te alabamos. Te alabamos. Te alabamos, Jesús. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias Jesús. Aleluya. Aleluya. Estás feliz esta noche. Cuando el tabernáculo estuvo terminado, recién ahí vino la gloria. Sabe lo que va a pasar, ¿no? Sabe lo que va a pasar cuando la iglesia tome la forma que Dios le ha dado. La puerta de los atrios serán agolpadas por la gente. Por eso donde estaba Jesús, el tabernáculo viviente, se, se agolpaban los hombres a la puerta para querer entrar. La iglesia dejará de hacer tantos esfuerzos por introducir a la gente. Y los esfuerzos más grandes no se harán en la calle, sino que se harán adentro. Y la gente, Dios la traerá sola. ¿Lo creo o no? Bueno, no voy a seguir porque si no, mañana seguimos. Dios lo engrandezca, lo bendiga. No se pierda lo de mañana, no deje tampoco el material. ¿Hay más material, no? Ok, no se pierda el material.